Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
abismo ha sido abierto, del infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Abrimos abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días de fe, podemos luchar y vencer. Abrimos abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días de fe, podemos luchar y vencer. Como en el tiempo de José, el Jordán estaba desbordándose, y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de José, el Jordán estaba desbordándose, y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no era los levitas ser el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no era los levitas ser el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis 9, un tiempo nació. Es la batalla Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis 9, el infierno subió. Es la batalla final Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete cuernos han emitido su voz en la trompeta, en el jubileo ya tocaron. Es el reino de la piedra, gozadas y manos, poniendo fin al edén de Satanás. Siete cuernos han emitido su voz en la trompeta, el jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, cortada su mano, poniendo fin al edén de Satanás. El abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Gloria al Señor. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Abrimos abiertos los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Por igual como en los días de fe, podemos luchar y vencer. Abrimos abiertos los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días
Jordán estaba desbordándose. Y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero. Por donde quiera que va, hoy nosotros cruzaremos. Seguimos al Cordero, por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha sido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han emitido su voz, la trompeta de jubileo se ha tocado. Este reino de la piedra tocada a su mano, poniendo truenos han emitido su voz, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la tierra con alas y manos, poniendo fin al Edén de Satanás, poniendo fin al Edén de Satanás, poniendo fin. Al Edén de Satanás.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo en esta tarde y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de vida que nos guarde en esta tarde. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, por tu infinito amor, oh Padre amado, que nos mantienes aún con vida en esta tierra, oh Padre, pese cómo va marchando el mundo, Padre, peligrosamente, Señor, pero tu palabra nos guardará de todo esto, Padre amado. Razón que tú dijiste en Habacuc 2, en Ageo, capítulo 2, verso 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oh Padre amado, entonces razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena de tu amor, oh Padre, como las aguas cubren al mar. Esta tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, tu palabra, oh Padre amado, como las aguas cubren el mar. Esa es tu palabra en esta hora, en este punto final, Señor, que tú nos has dado la libertad. La odisea ya ha pasado, los derechos de las personas han pasado ya, tú enviaste ya un juicio, Padre. Tú viniste ya en la segunda venida, oh Padre. Primera de Tesalonicenses 4:16 entró en la escena, Señor, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Tú mismo has descendido, Padre, en tu segunda venida. Tú dijiste en la Biblia que así como fue en la primera venida, así será en la segunda. Que no iban a aceptar, oh Padre, estaban llenos de teologías, llenos de tradiciones. Allá en ese entonces, cuando tu Hijo Jesús vino en la escena en la primera venida, los fariseos, saduceos, herodianos y otras tantas religiones no quisieron aceptar esa primera venida. Y tú dijiste que así será en la segunda venida. Ese mismo espíritu que estuvo allá está aquí, oh Padre. Por esa razón te pedimos misericordia, oh Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has abierto la sabiduría, el entendimiento y nos has dado comida de águilas para este último tiempo, Señor. Ese fue un mensaje de la hora que tú enviaste, Señor, para poder salir de esta tierra a eternidad, de donde fuimos venidos, Padre, muchas gracias. Y hoy en esta tarde, Señor, Dios Todopoderoso, permite que entremos rápidamente en la cena de tu palabra y continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de un mensaje glorioso que llegó a la tierra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Hemos iniciado ya el día de ayer y vamos a continuar. Mensaje titulado Un Juicio. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 5 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 21, dice lo siguiente. Entonces ellos dicen que Dios no está justificado por poner promesas tan imprudentes en su palabra. Ahora, ¿entienden cuál es el caso en contra de Dios? Él no está justificado en hacer esto, poner tales escrituras como Marcos 11, 23, 22 y 23. Y Marcos 16, Santiago 5, 14 y tales promesas como estas están acusándole a Dios por el incumplimiento de la promesa, que Él no cumplió su promesa y no está capaz de respaldarla. Y están acusándolo por poner tales cosas en su palabra, porque sus hijos creyentes no son identificados por las afirmaciones y causa que sean perseguidos, porque no lo son. Dios no identifica su palabra después de haber prometido. Párrafo 22. Oh, tenemos un verdadero caso aquí ahora. Los veo
¿Cómo pueden testificar? Aún así escuchen a los testigos pararse y decir, aún somos creyentes. Ellos dicen que son creyentes, ellos mismos. Y han dicho, estas señales seguirán a los que creen. La oración de fe salvará al enfermo. Si dices a esta montaña, quítate, y no dudas en tu corazón, pasará. Y nosotros somos creyentes. Y aún así, uno se pone de pie y dice, aún así, el quien es Dios prometió que todas las cosas son posibles a los creyentes. ¿Qué acusación en contra de Dios y su palabra? Aún así, otra vez, él pretende estar vivo después de haber sido crucificado. Y dice que su escritura en Hebreos 13:8, que él es igual de Dios hoy como lo fue ayer y será para siempre. Solamente piensen del mismo Dios. Y ellos lo acusan por esto, porque no es así y no pueden hacer que actúe correctamente. Bien, párrafo 23. También él dice, este es el que rellanta ahora. Él dice que el cielo y la tierra fallarán, pero su palabra nunca fallará. Se supone que son creyentes que están hablando. Ahora, ¿qué acusación, qué queja tenemos en contra de Dios? Que él ha hecho estas declaraciones y no está suficientemente grande como para respaldarlo. ¿Qué piensan de esto? Y Satanás, el acusador, sentado allí representando al mundo para decir esto, el incumplimiento de palabra a Dios, porque estas personas han venido, han estado en estas reuniones y han aceptado que las cosas que Dios dijo eran correctas y aún no ha habido nada que les ha pasado. Ahora dejemos que los testigos del acusador se bajen por solamente un minuto. ¿Saben? Ellos tienen otro lado. Párrafo 24. Ahora llamaremos el testigo para la defensa. El testigo para la defensa del demandado es Dios. El testigo para la defensa para Dios es el Espíritu Santo. Tráiganlo al estrado. Escuchemos a su testimonio. Vaya, primero él llama la atención a la mala interpretación de la palabra del acusador hacia la gente. Así es, porque es el mismo intérprete que tenía Eva. Él es el mismo intérprete que tenía Eva. Oh, seguramente este está bien, pero no esto. Ven, el mismo intérprete, el acusador, porque es un diablo, el mismo que Dios fortaleció a sus hijos detrás de su palabra. Y la primera vez que uno sale de detrás de ella es un blanco para el diablo. Pero él no puede llegar a usted mientras esté fortificado por la palabra. Párrafo 25. Ahora, la promesa es, él dijo otra vez, quiero llamar a su atención. Dice, ahora este es el testigo para la defensa, el Espíritu Santo. Él dijo, la promesa es solamente para los creyentes, no los manufacturados y los escépticos y los incrédulos. La promesa solamente es para los creyentes, no para los demás. Ahora este es el testigo para la defensa. Y el testigo para la defensa debería saber, porque él es el que lo vivifica a ellos. Él sabe que si es la verdad o no. También él quiere llamar la atención aquí, siendo el vivificador de la palabra. También llama la atención que la palabra es una semilla. Y si la semilla cae en el suelo correcto, fértil, producirá exactamente lo que Dios dijo que haría. Pero no ha caído en el tipo de suelo correcto, entonces no hay suficiente suelo, suficiente fe para hacer que la semilla crezca. Yo pienso, como el que vivifica la semilla, él debería saberlo. ¿No creen? ¿Cuántos creen esto? Digan amén. La congregación dice amén. Él debería ser el que sabe. Él es un verdadero testigo para la defensa. Bien. Párrafo 26. La defensa. Testificando ahora va a llamar a su primer testigo.
Ahora ven, el acusador llamó su testigo, el señor incredulidad, el señor escéptico y el señor impaciente. Ahora, el testigo para la defensa tiene un derecho para llamar uno de sus testigos. El Espíritu Santo tiene un derecho para llamarlo, porque Él es el testigo para la defensa, para la palabra de Dios. Ahora, estos hombres dicen que creen, pero el Espíritu Santo no sabía nada al respecto, y Él es el único que lo puede vivificar. Es igual como el cuerpo de uno. Ve, su cuerpo está muerto sin el Espíritu. Así, la palabra de Dios está muerta, sino que el Espíritu Santo lo vivifique. El Espíritu vivifica el cuerpo, y el Espíritu Santo vivifica la palabra. ¿Lo entienden? Ahora, él debería saberlo. Párrafo 27. Ahora, él va a llamar al primer testigo. Veamos a quién va a hablar. Noé. Él va a llamar a Noé. Noé dijo, en los días que yo vivía era una edad científica, mucho más inteligente de lo que son hoy en día. Y el Señor Dios me dijo que iba a bajar lluvia del cielo. Y nunca había llovido, recuerden, en la tierra. Y ellos podían tomar instrumentos y comprobar que no había lluvia allí arriba. Recuerden, nunca había llovido en estos días. Dios regó la tierra por medio de la irrigación. Pero Él dijo, va a llover y destruir el mundo. Va a venir una gran inundación por toda la tierra que lo cubrirá y lo destruirá. Él dijo, pero yo tengo órdenes de Dios para construir una arca. Yo empecé a trabajar en esta arca, mostrando mi fe que yo creía que lo que dijo Dios era la verdad, sin importar lo que decía la ciencia al respecto. Yo pienso que Él es un buen testigo. ¿No creen? La congregación dice amén. Y no importa lo que digan los demás acerca de ello. Dios dijo que iba a llover. Entonces, si nunca ha habido lluvia allá arriba, Él puede poner lluvia allí. Yo construiré el arca, como quiera, preparándome por ello. Aunque yo tenía a este tipo que estaba aquí en el estrado de testigo hace poco, el señor incrédulo, él siempre se burlaba de mí. Él me hizo burla. Yo vi al señor escéptico. Él pasaba y se reía de mí. El señor impaciente, todos ellos se reían de mí por creer tal milagro. Pero yo esperé. Cuando terminé el arca, la lluvia no vino. Y esperé por 120 años antes de que vino, pero vino, amén. Siéntese, testigo. Esto es un buen testimonio. Llamemos a otro. El testigo número 2, Abraham, tráiganlo. Apenas hemos estado hablando de él. También dijo, oí la palabra de Dios cuando tenía 75 años, que me dijo algo que estaba absolutamente en contra de todas las razones. Hubiera haber sido un súper, más súper milagro, que yo iba a tener una esposa de 65 años, producirme un hijo cuando ella tenía 65 años. Nos bajamos y alistamos todo, porque Dios lo dijo. Nosotros lo creemos. Y él, yo dije a todos mis amigos que estas cosas iban a pasar. Después, esto tuvo que pasar porque Dios lo dijo. Esperé pacientemente. El primer mes llegó. Pregunté a mi esposa cómo se sentía. Nada diferente. Bien, yo creía en Dios, como quiera. Allí estaban el señor incrédulo, el señor mofador, el señor escéptico y todos ellos parados alrededor. Ellos se burlaban y se reían de mí, me llamaban padre de naciones, cuando no tenía hijos. Y yo seguí creyendo cada mes que pasaba. Ella se hizo más y más vieja todo el tiempo, pero 25 años después, Dios cumplió su palabra verdadera. Pasó. Párrafo 28. Abraham, este es un buen testigo. La palabra nunca dijo cuándo. Él dijo que lo haría. Él dijo, te daré un hijo, varón, por medio de Sara, no el próximo mes. Él nunca dijo que el próximo mes. Él dijo que lo haría, no cuando. Ellos, oración, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán.
Esto es la idea. La oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. No por un día, 2 horas, 10 días, 10 años, hasta que venga el poder. Un verdadero testigo para la defensa. Estos hombres. Él nunca dijo cuando tendríamos al bebé. Dijo Abraham, pero dijo que lo tendríamos. Y todo el tiempo las probabilidades estaban amontonándose en mi contra. Me permanecí firme porque yo no tambaleé a la incredulidad del pueblo. Seguí agarrado. Bien, Abraham, siéntase, siéntese. Ahora tengamos a otro testigo, el testigo número 3. Traigamos a Moisés a ver qué diga él. Ahora, él dijo, yo era un científico. Yo había estado 40 años en el desierto después de haber fallado en el trabajo. Pero un día conocí a Dios. Y aquella voz, un pilar de fuego atrás en el desierto, me dijo, una voz escritural, que la hora estaba a la mano, que él había escuchado el clamor de su pueblo. Se recordó de su promesa que él iba a bajar para liberarlos y estaba enviándome a mí por el trabajo. Le pedí una señal. Él me dio una señal y me dio otra señal. Las dos señales tendrían una voz. Él dijo, luego si no creen todas estas señales, solamente derrama agua del océano en el suelo y se convertirá en sangre. Eso es todo. El faraón había terminado entonces, dijo, si tú, ellos no creen estas señales, estas voces. Párrafo 29. Y aún bajé en la línea de mi deber, así como Dios me dijo que lo hiciera. Jehová, el yo soy, me dijo que bajara a hacer esta señal. Y yo tomé esta señal bajo delante del pastor faraón y tiré mi bastón. ¿Y saben qué? Él intentó hacer que pareciera sospechoso, como que era algún truco de magia. Y él consiguió a unos imitadores carnales que salieran a burlarse de ello, a hacer la misma cosa. Pero yo sabía que era la palabra de Dios. Y yo había venido para sacar a estos hijos de allí. No importa lo que había pasado, yo todavía creía en la palabra de Dios. Entonces permanecí firme con ella. ¡Amén! Moisés, eres un verdadero testigo. No hace nada diferente intentar de copiarlo, intentar de hacer algo, hacer que lo pareciera. Parecía. Él permaneció firme. Los magos vinieron, ¿ves? Dijeron, faraón, ¿ves? Es algún truco barato. Es Belcebú, alguna telepatía mental o algo. Yo tengo hombres aquí, magos, que pueden hacer la misma cosa, adivinos, para burlarse de él, lo que sea. Esto no detuvo a Moisés. Era la palabra del Señor, porque era una señal escritural siguiéndolo. Párrafo 30 por último. ¡Oh, sí! Dijo el Señor incredulidad, el Señor escéptico, y todos ellos se colgaban de mis hombros, pero yo me quedé derechito con aquella palabra, sabiendo que era Dios quien dijo la palabra. Es Dios que va a encargarse de él, no ellos. Él me dijo que yo iba a sacar estos hijos a la tierra prometida. Él me dijo que yo iba a sacarlos de aquí y yo iba a regresar a esta montaña donde aconteció. Yo no sé cómo. El faraón me amenazó la vida y todo pasó, pero yo me quedé fiel a la promesa. Finalmente, Dios se apoderó del enemigo y los guié por medio del Mar Rojo, como si fuera tierra seca. Dios cumplió su promesa. Y yo vine derecho a la montaña donde él me dijo que vendría, la misma montaña. Él había creído que era Dios y él se mantuvo firme. Traigamos al cuarto testigo, siendo que estamos apurándonos. Traigamos al testigo número 4, Josué. ¿Quién sucedió a Moisés? Josué dijo, yo me bajé allí con los espías. Me enviaron a 12 de nosotros, uno de cada denominación. Y dijo, bajamos allí, miramos, y aquí regresaron asustados y dijeron, pues parecemos a saltamontes a un lado de ellos. Oh, vaya, son más grandes que nosotros, son hombres poderosos, todos. Parecemos a saltamontes. Ellos dijeron, en Cádiz yo aquieté al pueblo. Dije, esperen un minuto, ustedes están viendo al gigante y la oposición.
Yo estoy viendo la promesa de Dios. Dios dijo, les daré la tierra. Amén. Aquieté al pueblo porque la palabra lo prometió. Luego, día tras día, ellos venían a decir, ¿dónde está la tierra? ¿Dónde están la leche y la miel, Josué? Tú lo prometiste también. ¿Dónde está? Dios se encargará de ello. Y él dejó que todos aquellos incrédulos murieran. A mí me mantuvo con vida, levantó otra generación. 40 años después tomamos la tierra. Dios lo dijo. Amén, gloria a Dios. Y recuerden, solamente estaba a una distancia de 2 días. Él los impidió por 40 años por causa de su incredulidad. Podría ser que su sanidad no está a 5 minutos. Su incredulidad lo mantendrá lejos por toda la vida. Tiene que creerlo. Él es un verdadero testigo. Josué, sí, Señor. Ellos tomaron la tierra 40 años después. Amén. Amén, hermanas y hermanas. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos. Recordando, estamos lecturando en esta gloriosa tarde este hermoso mensaje titulado Un Juicio. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 5 de abril del año 1964. Continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Un Juicio. Párrafo 31. Tenemos tantos testigos que podríamos llamar, pero si me disculpan, me gustaría ser su próximo testigo. Me gustaría ofrecerme para su testigo, si no se oye demasiado personal. Yo soy su testigo. Yo quiero ser su siguiente, su quinto testigo. ¿Cómo es que Dios puede tomar un cadillo y hacer de ello un grano de trigo? Un pecador de una familia pecaminosa, todos ellos con armas y muertos, con las botas puestas, contrabandistas y todo lo demás, pues yo no tuve nada que ver con ello. Mi madre, que está en gloria hoy, dijo, ahora, cuando yo nací, aquel ángel del Señor se metió por la ventana y se paró sobre la cuna donde yo estaba. Ellos tienen la foto de ello en los salones científicos del arte de la religión hoy en día. Está conocido por todo el mundo. Dios prometió que hiciera estas cosas. Como un niñito, una voz me habló. Dijo, no fumes, ni mastiques, ni tomes, ni profanes tu cuerpo en ninguna manera. Habrá un trabajo para ti cuando crezcas. Me asustó, claro. ¿Qué sabía yo de la religión? Mi pueblo anteriormente eran católicos. ¿Cómo sabía yo algo de estas cosas? Yo nunca estaba en la iglesia en mi vida. Los dos se casaron fuera de la iglesia. Entonces ellos solamente, madre y padre, los dos, eran irlandeses. Y entonces se casaron fuera de la iglesia y no teníamos ninguna religión. Vivíamos como unos perros. Teníamos un pequeño tráiler, como los campistas, de un poste a otro, donde sea que podíamos encontrar una chabola donde podíamos pagar la renta por $2 o $3 al mes. Así es como vivíamos. Un pequeño niño descalzo, llevando agua a un alambique de whisky, un día, cuando Dios, en su soberanía, todavía cumple su palabra, bajó en un torbellino y se paró allí y dijo, no hagas estas cosas. Él lo dijo. Cuando llegué a ser un joven, las visiones empezaron a abrirse sobre mis ojos desde un niñito. Me asustó. Me salvé y me uní a la iglesia bautista. Pregunté. Yo dije a mis hermanos bautistas acerca de ir. Yo no sabía qué llamarle una visión. Yo le llamaba un trance. Y me fui y se lo platiqué a mis hermanos.
Ellos dijeron, Billy, no tengas nada que ver con esto. Esto es el diablo. Esto es el diablo. No tengas nada que ver con esto. Una noche, en un pequeño campamento donde estaba pescando, muy atrás en las montañas, yo estaba acostado allí atrás. Como a las 3 de la mañana vi una luz viniendo. Apenas había estado leyendo la Biblia. Yo pensé que era alguien que venía alumbrando por un agujero, una linterna o algo. Estaba muy apartado en el desierto y yo pensé que alguien venía. La luz estaba en el piso, se esparció más y más grande. Escuché a alguien caminar. Cuando lo hizo, era un hombre. Estaba descalzo. Tenía el cabello hasta los hombros y tenía puesta una toga y me asustó bastante. Él dijo, no temas, soy enviado de la presencia del Señor Dios para decirte que tu vida peculiar, no intentes escapar de estas cosas. Este es tu llamamiento y Dios estará enviándote a diferentes lugares por todo el mundo para orar por los enfermos. Y si puedes hacer que la gente te crea y sea sincero, nada permanecerá delante de la oración. Me asustó mucho, claro que sí. Me paré allí y él siguió hablando. Dije, Señor, yo estoy aquí por causa de los trances y cosas así. Él dijo, habrán tres cosas que pasarán. Primero, sabrás por tomar la mano de las personas. Luego pasará. Después de esto, si eres sincero, que sabrás hasta los secretos de sus corazones. Y yo dije, por eso estoy aquí para hablar. Mis hermanos me dijeron que esto era del diablo. Yo soy un cristiano. Yo no quiero ser nada del diablo. Él dijo, como era en aquel entonces, así es ahora. Cuando ellos estaban discutiendo de cuál de tipo de botones deberían usar en sus abrigos y cosas así, y los ministros diciendo que Pablo y ellos trastornaron el mundo entero, ¿qué fue? Pero era un espíritu malvado que dijo, estos hombres son siervos de Dios que trastornan el mundo entero. Aquel Pablo y ellos dijeron, y el espíritu malvado testificó que eran verdaderos siervos de Dios. Él me dijo, ¿no recuerdas en las escrituras, esta es la cosa que hizo nuestro Señor? Y esto es lo que él prometió. Él dijo que pasaría otra vez en los últimos días. Pensé, pues, ¿qué puede ser? Él dijo, bueno, es el Espíritu del Señor Jesús. Él es la palabra. Y Él ha prometido esto en los últimos días. Ahora no temas. 35. Luego me bajé para bautizar un grupo de personas en el río. Cuando yo estaba bautizando allí, donde unas 5,000 personas estaban parados en la banca, justo en medio del día, a las 2 de la tarde, caliente. No habían tenido lluvia por una semana o dos y parados allí en la banca. Aquí vino un ángel pilar de fuego, girando del aire, bajando donde yo estaba parado y la voz diciendo, como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo. Los periódicos lo llevaron y se extendió por Canadá en la prensa asociada alrededor del mundo. Un ministro local, ministro Bautista, bautizando y dijo, una luz mística aparece sobre él. El mismo que captaron la foto aquí e hicieron en Alemania y en todos lugares. Y está hecho. Mi pastor me dijo, él dijo, Billy, ¿qué tipo de sueño tuviste? Pues tú sabes que no viste. Yo dije, habían cientos parados allí, lo vieron. Y ellos se bajaban y decían, oh, esto es una ilusión mental, intentando lo mejor que podían.
La incredulidad del pasado y el Señor escéptico. 36. Y me agarré de la palabra. Me quedé allí porque yo sabía que era la promesa de Dios. Amén. Lucas, el capítulo 17. Él prometió, como fue en los días de Sodoma, como yo vi el mundo amontonándose, como fue, yo sabía que algo tiene que acontecer. Yo vi en Malaquías 4, donde ellos restaurarían la fe a la palabra, de donde se habían esparcido. Yo sabía que tenía que acontecer, y yo me quedé fiel a la palabra. Encuentro a Jesucristo hoy, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Congregación, está lloviendo. Me detendré justo aquí. Yo quiero decir esto. Yo he traído todos estos testigos, mi propio testigo. Muchos de ustedes son testigos esta semana. Esta cosa es la verdad, el mensaje. ¿Cómo puedo? El doctor Davis me dijo, un niño con educación de primaria va a orar por reyes y potentados y prender un avivamiento que irá alrededor del mundo. Billy, contrólate. ¿Pero lo hizo? ¿Lo hizo? 33 años después, el avivamiento terminado, y lo hizo. Dios lo dijo. Yo soy su testigo. Él no dijo cuando lo iba a hacer. Él dijo que lo iba a hacer. Amén. Yo esperé por el tiempo cuando la palabra sería tan real, puesto en mi mano, y así fue. Una espada, y que discerniría los mismos pensamientos de los corazones de la gente. Yo pensé, ¿cómo puede ser? Yo esperé creyéndolo y pasó. El mofador, el incrédulo, el escéptico, el impaciente, todavía esperan y miran. Pero Dios, después de 33 años, lo ha confirmado universal alrededor del mundo, donde los periódicos, revistas y artículos han sido escritos por todo el mundo. Usted sea el juez, su mente es el jurado. Cada jurado tiene que tomar una decisión. Yo estoy cerrando la corte. 37. Amén. Usted sea el juez, su mente es el jurado, y sus acciones desde aquí y adelante esta tarde, cuando ponemos las manos en los enfermos, esto detallará lo que sea su veredicto. La manera en que usted se porta después de la oración, esto dirá lo que ha decidido su mente intelectual, lo que el jurado de su mente ha decidido. Esto dirá exactamente su acción desde aquí y adelante. Yo declaro que Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y para siempre. Yo declaro que no hay nada que puede resistir en su presencia. Los hombres y mujeres que quieren creerlo, ¿lo creen? Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, solamente una palabra de ti ahora. Haz que las personas crean. Ellos están sentados aquí. Yo no iba a hacer esto, Padre, pero ellos han estado tan pacientes. Estoy pidiendo ahora, ¿serás tú mi propio testigo? Nosotros podemos leer en la Biblia los testigos de estos personajes, el testigo de los incrédulos. Nosotros vemos donde siempre lo han condenado. Aquellos fariseos, gente religiosa, en aquellos días, condenaron a Jesucristo, pero se probó, él era el Hijo de Dios. Ellos dijeron, te haces Dios, él era Dios, él actuaba como Dios, él predicaba como Dios, él sanaba como Dios, él se levantó de entre los muertos como Dios, él ascendió a lo alto como Dios, él es Dios, él viene, Dios, nosotros lo creemos.
en medio de todos los problemas, tú sigues siendo Dios. Tu testigo sobresale, Señor. Yo testifiqué o hablé del testigo de estos otros hombres. Yo podría hablar a miles, más miles, para los dos lados, el escéptico, el incrédulo, el hombre que solamente no puede esperar lo suficiente. Tú nunca dijiste cuándo. Dijiste, si ponen las manos sobre los enfermos, si creen, se recuperarán. No importa la hora. Tú nunca dijiste a Abraham cuándo nacería el bebé. Tú nunca dijiste a Moisés en cuál día que traería el pueblo de regreso a esta montaña. Tú nunca dijiste a Noé en cuál día caería la lluvia. Tú nunca les dijiste a ningún tiempo específico. Tampoco nos dijiste a nosotros. Tú dijiste, si tuvierais fe, si dices a esta montaña, no dudes en tu corazón, pasará lo que has dicho. Si lo crees, tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, se sanarán. Señor, yo lo he puesto de regreso en el regazo de la gente. Es para ellos decidir. Les he probado por la Biblia y todos lo sabemos que la expiación está hecha, mas el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Es tiempo pasado para cerrarle la boca del escéptico y el incrédulo que dijo que él no resucitó e intentar de hacerle algún dios histórico en la religión. Señor, yo oro que tú aparecerás él otra vez esta tarde entre nosotros y probar a esta audiencia que estás aquí, el que dijo la palabra, el Dios que hemos puesto en juicio. Para mí, eres justificado, Señor Dios. Tú te has probado, Dios. Hazte tan real que cada hombre y mujer, estas pobres personas sentadas aquí en este establo, goteando, intentando de escuchar la palabra, hazlo tan real a ellos, Padre. Muéstrate como Dios entre nosotros, como la gente en todas las edades. Ha venido algo extraño a la gente. Cuando ellos estaban en el mar en aquella noche y tú viniste a ellos, ellos pensaban que era espiritual. Ellos no sabían qué era y clamaron. Pero aquella voz regresó, dijo, yo soy. La voz de la Escritura habla esta tarde, que esta es la hora, este es el tiempo. Sodoma y Gomorra y todas estas demás cosas están sentadas justo como deberían estar sentadas. Y aquí estás tú, mostrando a la simiente real de Abraham que estás vivo. Y el Hijo del Hombre está siendo revelado en este día de Sodoma. Padre Celestial, conceda que la gente vea y cuando pasan, que tomaran la palabra de Dios igual como lo hizo Abraham. No importa cuándo el bebé, podríamos llamar a Isaías a la escena e Isaías pudiera haber testificado. Él hubiera dicho, el Señor me dijo, una virgen concebirá. Si él podría resucitar a hablar con nosotros en esta tarde, sin duda él diría, cada joven hebrea, por todos mis días, esperaba concebir por el Espíritu Santo, cada una. Pero tú lo dijiste, lo habías escrito. Tú me identificaste como tu profeta. Y mis palabras que dije fueron respaldadas por ti. Mis visiones fueron ciertas. Y la gente lo creía por una generación o dos. Y luego empezó a desvanecerse. Aún así, después de 800 años, una virgen concibió y un bebé nació. Su nombre era Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte y Padre Eterno. 800 años después. Amén. Párrafo 40. Oh, Señor Dios, ¿qué les pasa a estas personas de nosotros en esta tierra hoy en día? ¿Llamarnos la simiente real de Abraham? Cuando él esperó por 25 años, esperando y teniendo fe en contra de las imposibilidades para ver un milagro obrado,
y tú lo hiciste. ¿Cuánto más podemos tomar a tu palabra cuando eres el mismo Dios visible que apareció a Abraham, que está apareciendo a nosotros aquí en carne humana, en la misma manera que lo hiciste a Abraham? Dios, conceda que ellos, todos, lo verán en esta tarde y prosperen. Cada vez que la gente pase y las manos son puestas sobre ellos, que se vayan de este edificio regocijándose y nunca tomarlo otra vez, pero que crean como Abraham y los demás de los patriarcas. Tú dijiste que pasaría y pasará si no desmayen. Concédalo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta gloriosa tarde este mensaje titulado Un Juicio, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 5 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice: Yo sí creo, yo creo, ustedes crean, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que Él ha resucitado de entre los muertos. Yo creo que Él es más que capaz para obrar cualquier promesa que Él prometió. Él puede cumplir cada palabra que jamás ha dicho. Y Él lo hará para nosotros aquí en esta tarde si solamente lo podemos creer. Ahora, Él nunca dijo, vayan y saquen las personas de las sillas de ruedas y tomen los casos del corazón y hagan esto. Él no dijo esto. Dijo, pongan las manos sobre los enfermos y se sanarán. Estos son los creyentes. Ahora, el Espíritu Santo es su testigo para la defensa aquí. Él sabe si usted lo cree o no. No venga adivinando. Tome aquella adivinanza y tome esta esperanza y tome esto imaginario y póngalo debajo de los pies y diga, yo tengo fe, yo sé qué va a ser. Algo sucederá. 42. ¿Qué piensan que es para mí parado aquí, amigos? ¿Qué piensan a mí parado aquí como está ahora delante de audiencias, a veces hasta de miles y cientos de miles, clamar que Él está vivo? Y su espíritu me dijo esto, la palabra que Él me daría. Dios podría hacer algo sin ser capaz de respaldarlo. Bien, Él dijo que lo haría. Esto es la palabra. Y pararme aquí delante de las audiencias, donde están sentados los escépticos, incrédulos y todo lo demás, por 10,000, y verlo aún, llamarlo a la escena. ¿Creen que Él está aquí? Bien, alguien cerca. No mis amigos ahora. Si están enfermos, cualquier persona, mis amigos, ¿cuántos justo aquí delante de mí saben que yo no les conozco? Levanten las manos así. Ahora, hay algunos aquí que sí me conocen. Ven, por aquí. Ellos sí me conocen. Justo aquí. Así es. ¿No es así, hermanos? Todos ustedes por allí, ven. Miren aquí. Ven, ellos me conocen. Pero afuera, aquí, ustedes no me conocen. ¿Cuántos en esta sola fila aquí no me conocen? Levántenlas. Hay alguien en estas tres filas aquí, justo aquí, que sí me conoce. ¿Sabe que yo sé algo de esto, de usted y todo? Levanten las manos. ¿Lo conozco a usted allí atrás? ¿Le conozco a usted, hermano? No creo que él me entendió, porque yo no lo conozco. Él no me conoce. Usted no me conoce. ¿Verdad, señor? Usted no me conoce. ¿Saben que yo sé qué le pasa? Sí. ¿Quién es usted? Quizás él no me entienda, porque yo no conozco al hombre. Ahora que usted sabe que yo sé que él le pasa sin ser espiritual, solamente conocerlo como un hombre y saber qué es lo que le pasa. Claro que no, claro, ven, yo no sabría. Ven, está lloviendo y no puedo entender. 44. Que el Espíritu Santo nos ayude ahora. Bien, empezando esta sección, entonces ustedes crean aquí, aquel hombre. Ahora, podría ser que yo no lo sepa. El hombre sentado aquí, él tiene la mano levantada. Ven, yo no pienso. Él no me conoce. Yo sé que no. Pero él solamente levantó la mano como quiera. No le tocaré a él entonces. Ven, yo, que sean ustedes. El Señor bendiga.
alguien ore aquí. ¿Creen cada uno de ustedes? ¿Le creen a él con todo el corazón? Crean, aquí está una damita. Déjeme llamar solamente una persona, empezar a hablar, conseguir hacer que se mueva el Espíritu Santo. La damita sentada allí, ¿usted cree que yo soy el siervo de Dios? Usted, la damita sentada justo aquí, ¿ve? Ustedes, bien. Las dos asintieron con la cabeza, bien. Tendremos a las dos, entonces, bien. Esta damita, esta dama aquí asintió la cabeza, sí, con el vestido rosado puesto. Si Jesucristo me puede decir su problema o algo acerca de usted, ¿creerá que yo soy su profeta a saber que es él? Su problema está en la espalda. Si esto es correcto, levante la mano. Ven, 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 bien, ven, ven. Ahora, usted, damita, al final, usted no le consiguió porque el clima estaba mal. Usted tiene problemas del colon o corazón. Problema del colon está en su colon. Esta mujer sentada a su lado tiene un problema del corazón. Si esto es correcto, ustedes tres mujeres levanten las manos. Y soy un desconocido para ustedes. Ven, creen ahora, tengan fe. Esto es todo lo que tienen que hacer. Párrafo 45. Una damita sentada justo aquí mirándome directamente. Yo no la conozco. Usted es una desconocida para mí. Usted no me conoce. Sentada justo allí, con un pequeño blanco mirándome directamente. Sí, usted no me conoce. Pero está sufriendo, ¿no es así? Usted estaba un poco preocupada de algo. Es una bola que está en su seno. Si esto es cierto, levante la mano. Ahora, dice, usted vio una bola. No se muestra ninguna bola, ¿no es así? No se muestra ninguna bola. Y yo no la conozco. ¿Usted cree que Dios me puede decir quién es usted? Esto le ayudaría un poco. Ayudaría a la audiencia. Ahora recuerden, la mujer tiene la mano levantada. Levante la mano. Yo no la conozco. Dios me ayude, señora Patterson. Así es. ¿Creen? Por cierto, esto es una suegra sentada a su lado. Sí, ¿cree usted? Ella quiere que oren por ella. Ella ha venido con este propósito. ¿Creen que Dios me puede decir qué le pasa? Su problema está en los ojos y los oídos. Si esto es cierto, levante la mano. Así es. Él vive. Él sigue siendo Dios. 46. Aquí hay una dama sentada allí atrás con epilepsia. Ella tiene epilepsia y tiene un problema femenino. Y su nombre es la señorita Wood. Si esto es cierto, póngase de pie. Póngase de pie si esto es verdad. Nunca he visto a la mujer en mi vida. El diablo le dejó allí, hermana. ¡Gloria a Dios! Si tuvierais fe, ustedes solamente crean. Aquí hay una dama sentada justo atrás, aquí. Ella está muy débil. Ella está enferma. Ella acaba de venir del hospital. Ella tiene un problema del estómago. Su nombre es la señorita Kitchen. Levántese y crea con todo el corazón. Jesucristo la sana. Nunca la he visto en la vida. Aquí hay una dama con problemas de la vesícula. ¿Usted cree con todo el corazón también que Dios la sanará? Una señora Whitaker. ¿Usted cree que con todo el corazón que Dios la sanará? Si eso es verdad, póngase de pie. Si somos desconocidos del uno al otro, ¿ustedes creen que Él está aquí? ¿Qué es esto? Esto es el testigo de Dios para la defensa. ¡Aleluya! ¡Oh, gente! ¡Crea con todo el corazón! Esto es el testigo de Dios para la defensa. ¿Cómo lo juzgan? ¿Creen que Él tiene razón? ¿Creen que su palabra es la verdad? ¡Él prometió! Toda la semana yo he predicado de ello y lo he mostrado en la Biblia, que Él haría esto en este día. ¿Creen que es la verdad? ¿Juzgan? ¿Cuál es su juicio? ¿Creen que estos que tienen tarjetas de oración en este lado por aquí, que se paren en medio del pasillo por aquí, que tienen tarjetas de oración en esta línea por aquí, párense en medio del pasillo por aquí, los de aquel lado que tienen tarjetas de oración, párense en aquel pasillo por aquí. Los en el otro lado, párense en aquel pasillo. Los que están arriba allí, que tienen tarjetas de oración, caminen al frente. Los que están en esta línea aquí, que tienen tarjetas de oración, párense de aquel lado. Los de este lado que tienen tarjetas de oración, párense en este pasillo, justo aquí. Los que tienen tarjetas de oración, aquí, párense en este pasillo. Ahora, deténganse justo allí ahora. Llegaremos al otro lado en solamente un minuto. Formen sus filas, bájense. Yo estoy, ahora estén quietos, solamente un minuto. ¿Dónde están?
Párense justo donde están. Solamente un minuto. Párrafo 48. Ahora, miren cuántos ministros están aquí adentro que creen verdaderos hombres con el temor de Dios, que creen que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que su última comisión a la iglesia fue: estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen las manos sobre los enfermos, se sanarán. ¿Cuántos de ustedes ministros creen esto? Si lo creen, vengan aquí y párense justo aquí conmigo mientras oramos, para que cuando estas personas se sanen, verán que no fue solamente el hermano Branham, son ustedes también. Párense justo por aquí, formen una doble fila por aquí donde pasará la línea. ¡Oh, vaya! ¿Qué más podría hacer Dios? Yo no sé nada. Miren a los ministros viniendo para ver esto. Bájense, hagan su fila por esta dirección aquí. ¿Cómo? Alguien dice al hermano Branham, párrafo 49, ahora voy a tener al hermano Borders, el gerente, venir aquí a este micrófono, y quiero que él mantenga la fila en orden para que vengan en esta dirección, regresar por allá y regresar a sus asientos. ¿Ven? Cuando vienen. Ahora, todos los que me pueden escuchar, levanten la mano. Miren, que esto, los que están más lejos, entren primero y pasen por aquí y den la vuelta. Luego el siguiente, pasen justo detrás de los ministros de aquí mientras oramos por ustedes. Regresen y tomen sus asientos. Luego que Billy, él los dirigirá y les dirá cómo ponerse en una línea. Y luego, en cuanto termine este, luego haremos que se paren en aquella dirección y vienen de esta otra manera. Ahora, todos los que entienden, levanten la mano ahora. ¿Están bien? Bien. Ahora el hermano Borde estará justo aquí en el micrófono para testificar de lo que deberían hacer. Bien. Párrafo 50. Por último. Ahora, miren, la razón que estoy haciendo esto es porque quiero que entiendan. Yo no conozco estos hermanos de aquí. Conozco a dos o tres de ellos. Podrían ser metodistas, bautistas, presbiterianos. Yo no sé quiénes son. No hay necesidad que yo diga esto. Ven, ahora, yo quiero que sepan que después de que yo me haya ido, muchas veces los evangelistas vienen a la ciudad y él hace todo. Ven, él hace las oraciones para los enfermos y todo. Ven, esto no es correcto. Yo quiero que mantenerme fuera del asunto. Yo quiero que vean a Jesús. Esta semana yo he dado mi mejor esfuerzo para mostrarles que Él está aquí. Y si usted tiene fe, solamente estreche la mano y agárrelo. No tiene que venir en la línea. Pero si quieren seguir esta escritura, su divina presencia ha tocado su manto. Solamente mire lo que estas personas paradas aquí hace poco, Dios en el cielo sabe que nunca los he visto en mi vida. Y yo podría empezar justo aquí, en unos pocos minutos, yo desmayaría. ¿Cuántos saben que Jesús, cuando esto le pasó a él, aquella mujer usando el don de Dios, ella se puso débil? ¿Cuántos saben que la virtud salió de él? Era su fuerza. Y yo soy un pecador. Pero Jesús dijo, aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Y concluyendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Un Juicio, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, del día 5 de abril del año 1964. Hermana Erika, por favor. Dios le bendiga, hermana. Párrafo 51 al 57. Bendito, hermanos, vamos a continuar el mensaje Un Juicio del año 64-45, párrafo 51. Algunos ofrecen la ministra también, poner las manos en cada uno de los. Y ahora sí, recuerden, escuchen, crean, a menos que usted pase yendo. Ahora mismo se acabó para siempre. No venga. Le hará, pedirá a su fe. Pero si cree que está en la presencia de Jesucristo, todos sus servidores, y nosotros solamente estamos cumpliendo testigos, le ponemos las manos. Salgan de aquí regocijándose, diciendo gracias, Señor. Ya se acabó. Nunca se cambie de mente. Ahora recuerden,
Permíteme citar esta vez. Escuche con atención. Su mente es su jurado. En este caso, sus acciones de aquí en adelante será, pronunciará lo que sea su juicio. Entra y dice, pues no sé de dónde lo justo está en el juicio. Está en el ahora justo están hermano. Ahora sí me escuchan. Okay. Repito el 51, párrafo 51. Ahora vamos a ofrecer la oración y yo quiero que estos ministros estén conmigo. Yo voy a pararme justo aquí afuera también, por las manos en cada uno de los enfermos. Y ahora sí, recuerden, escuchen, escúchenlo, créanlo. Al menos que usted pase creyendo, ahora mismo se acabó para siempre. No venga, solamente le hará peor. Impedirá su fe, pero si usted cree que está en la presencia de Jesucristo y no nosotros sus servidores, y nosotros solamente estamos cumpliendo, testigos, mientras le ponemos las manos encima, que nosotros creemos que esto es la verdad. Y cuando le ponemos las manos, ustedes crean y salgan de aquí regocijándose, diciendo, gracias, Señor, ya se acabó, nunca se cambie de mente. Ahora recuerden, permíteme citar esto otra vez. Escuche con atención, su mente es su jurado en este caso y sus acciones desde aquí y adelante se pronunciará lo que sea su juicio. Usted entra aquí y dice, pues yo no sé, ve dónde lo juzgó. Él está en el juicio para cada uno de ustedes. Él está aquí en su presencia, su palabra está aquí. Él vindica su palabra. Usted está aquí, él está siendo juzgado por usted, no por mí. Yo lo creo, él está siendo juzgado por usted, y si usted lo cree, y si lo juzga fiel a su palabra. Ahora, justo están por aderezar la línea, entonces están tomándose alrededor. ¿Ven? Solamente estoy esperando hasta que él lo arregle. Solamente muévanse y formen una línea larga, y regresen justo como vinieron cuando salen. 52. Si usted le creía, entonces algo va a pasar. Recuerden ahora, no hay ningún poder en ninguno de estos ministros. No hay ningún poder en mí. No hay ningún poder en ningún hombre para sanar. Pero tenemos autoridad de Dios para hacer esto. Nosotros no tenemos poder, tenemos autoridad. Aquí está nuestra autoridad, la palabra de Dios y la presencia de Jesucristo comprueba que Él está aquí, que deberían ser sanos, cada uno. Ahora inclinemos los rostros todos mientras ofrecemos una oración. Y el hermano Bordes estará parado aquí dirigiendo los cantos y dirigiendo a las personas. Y ustedes pasen ahora y oren y crean. Júntense, hermanos ministros. Ven porque he hecho esto. Que cuando yo me vaya, su congregación sepa también que estas personas se sanaron. Usted es siervo de Dios también. No es solamente uno. Dios no tiene solamente un siervo. Él tiene miles de ellos, todos los que quieren creerlo. Inclinemos los rostros. Usted tiene el mismo derecho para orar por los enfermos como yo, Robert, o cualquier otro. 53.
Padre Celestial, te agradezco otra vez en mi corazón y yo sé que en corazones aquí tú estás justificado en poner esto en la palabra, porque lo hemos visto obrar y sabemos que es la verdad. Nosotros sabemos que obrará en cada persona y estamos orando a ti ahora, Señor, acondicionando nuestra propia alma mientras sabemos que tú estás aquí. Tú has contestado, tú hablaste tu palabra a nosotros, tú estás aquí. Ahora que tú nos unjas, Señor, que cuando hemos puesto las manos en estos enfermos, pobres enfermos sentados aquí en esta lluvia, esta tarde, que cada uno se recupere y vaya a su casa, que esté sano, que sean como Abraham, decir a los que no fueron como si fuesen, porque Dios hizo la promesa. Y tú fuiste el que dijo, si ponen las manos sobre los enfermos, se sanarán. Tú nunca dijiste que se sanaría justo en este momento, pero dijiste que lo harían. Y nosotros lo creemos, Señor. Ayuda a cada uno que lo cree, Señor. Mientras cometemos la reunión a tu mano, en el nombre de Jesucristo, seguiremos a tus mandamientos. Amén. 54. Ahora, que empiece la línea de oración, hermano Borde, tome lugar. El hermano Branja y los ministros oran por todo en las líneas de oración. El Señor les bendiga. La razón que tengo mis manos junto con ustedes, hermanos ministros, esto fue porque algunos de ustedes estaban sufriendo también, ¿sabe? Y se pone aquí afuera para orar por otro y dejar en paz. No es correcto. Yo creo, mientras nos agarramos las manos, yo creo que Dios honró esto. Y aquí ahora hay los que no pudieron llegar a la reunión. Ahora oremos por estos pañuelos. Padre Celestial, somos enseñados en la Biblia que tomaron del cuerpo de San Pablo paños y delantales. No somos San Pablo, pero tú sigues siendo Jesús. Y oramos, Dios, que tú mandes tus bendiciones con estos pañuelos y sane a cada uno de ellos. Sánalos, Señor, por tu gloria. En el nombre de Jesucristo, oramos y lo enviamos. Amén. 55. Yo quiero decir esto, que pasando por la línea, yo vi a mujeres y hombres cargando bebés y estaban mojados. Solamente recuerden, mis hermanos pastores, que semanas de hora se enterarán que fue una cosa grande que pasó aquí. Se sanarán. Yo digo que 90% de ellos se recuperarán. Así es. Yo nunca he sentido tal forma de fe. Realmente fue maravilloso. Veo que están ahora, solamente actúe, sigue y actúe como si hubiera acabado. No importa si no le siente. No, él nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? ¿Lo creíste? Y nosotros lo creemos. Él está aquí ahora y le damos las alabanzas, la gloria por todo lo que ha hecho. Párrafo 56. Y queridos amigos cristianos, yo sé que estarán cerrando la reunión en unos minutos y quiero decirles esto. Si no los veo más en este lado del río, les veré allí con este mismo evangelio, esta misma cosa. Ahora solamente recuerde que lo que han aceptado en esta tarde, su mente ha sido su jurado. Se ha decidido, ha hecho el veredicto. Ahora solamente sigan actuando. A mí no me importa si usted estaba paralizado o no podía moverse. Solamente sigue creyéndolo. Él dijo, se sanarán. Esto es lo que dijo el testigo. Cada testigo hoy, por toda la Biblia, él, al menos que él dijo algo espontáneamente que pasaría. Pero en este caso, se sanarán. Esto es lo que de la imposición de manos. Ahora, si una visión pasó y dijo, este va a pasar en un cierto tiempo. Entonces él designa el tiempo. Pero es este caso. Él dijo, se sanarán. Créalo con todo el corazón. Cantemos una vez hasta que nos veamos, Dios, hasta que nos veamos en los pies de Jesús, hasta que nos veamos. Que Dios esté contigo hasta que nos veamos otra vez. 57. Ahora, justo antes, saludemos con la mano a alguien junto a usted. Decir, Dios le bendiga, amigo cristiano. No se muevan, solamente quédense, saluden alrededor. Dios le bendiga, amigo cristiano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Roy. Ahora levantemos nuestras manos a Cristo y cantar hasta que nos veamos.
Cerremos los ojos y levantemos nuestras manos ahora, hasta que nos veamos, en los pies de Jesús, hasta que nos veamos, Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un Juicio, servicio realizado en Bloomfield, Mississippi, Estados Unidos, el día 5 de abril del año 1964. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones y que el Señor Jesucristo los bendiga. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula La identificación de Cristo en todas las edades. Servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 9 de abril del año 1964. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Iniciamos la lectura del mensaje La identificación de Cristo en todas las edades. Párrafo 1. Ciertamente considero esto un gran privilegio, el estar aquí esta noche. Es la primera vez que estoy aquí en esta ciudad tan fina de Birmingham. Yo había querido venir muchas veces, pero parecía resultar de alguna otra manera, y es que el Señor tiene sus propios tiempos, establecidos para las cosas. Por tanto, así es como Él lo ha resuelto. Estamos agradecidos por este tiempo y por estos buenos patrocinadores. Y ahora esta noche es como nosotros siempre tenemos algo así como una noche para familiarizarnos. Y saben, cuando uno está en un edificio como este, donde hay, no creo que haya sido usado para tener servicios de iglesia. Tengo entendido que es una armería. Es probablemente solo hacen ejercicios y tienen juegos y así por el estilo. No es como entrar a una iglesia, lo cual yo creo que en la iglesia está el Espíritu de Dios y parece haber un sentir sagrado. Pero cuando uno entra a un lugar donde hay entretenimientos y a veces alborotos, entonces parece que es difícil comenzar por un rato, hasta que nos familiaricemos el uno con el otro. Y luego, al ser todos desconocidos, el uno para el otro se hace como, bueno, nosotros miramos y nos preguntamos. Pero si tan solo tratamos de hacer eso a un lado lo más rápido posible. Y recuerden que estamos aquí para servir al Señor Jesús. Estamos aquí para hacer lo que podamos, todo lo que podamos para el avance de su reino. Y yo estoy haciendo mis esfuerzos y yo no puedo hacerlo solo. Se necesitará de la ayuda de ustedes junto con mi ayuda y con la ayuda de Dios, y con él podremos ver la gloria de Dios bajar y visitarnos. Y eso es lo que estamos deseando. Para eso estamos aquí, es para tener una visitación de parte de Dios. Párrafo 2. Ahora, no somos muchos en número y no tenemos multitudes muy grandes. No permanecemos por mucho tiempo. Y otra cosa, mi mensaje es mayormente para las personas del Evangelio completo.
es sobre esas bases, aunque todo el mundo viene. Nosotros oramos por los enfermos y no reclamamos ser un sanador o alguien que pueda sanar a alguien. Nosotros creemos que solo hay un sanador, ese es Dios, pero creemos que Él ordenó al hombre para orar por los enfermos, y eso hacemos nosotros. Nosotros oramos por los enfermos, y el Señor ha sido bondadoso con nosotros al responder nuestras oraciones tantas veces, y nosotros alrededor del mundo hemos visto, pues, a muchos de miles y miles de personas lisiadas, afligidos, ciegos, cojos, mancos, ser sanos. Y simplemente creemos que estamos, que Él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos curados, y creemos que ese es el beneficio, ese es el privilegio de los creyentes. Ahora, no es para incrédulos. La gente dice, bueno, yo no creo que eso pueda suceder. Bueno, nunca sucederá para usted, si usted solo decide eso. Nunca sucederá para usted, pero sí para aquellos que creen, pues solo es para ellos, para creyentes. Ahora, eso no nos hace a nosotros ser un sanador, así como predicar la salvación no nos hace ser un salvador. Nosotros sabemos que hay un sanador y un salvador, y es la misma persona, Jesucristo. Nosotros estamos aquí es para glorificarlo a Él ante el pueblo. Ahora, un avivamiento no es precisamente añadir nuevos miembros a la iglesia. Un avivamiento es revivir lo que ustedes ya tienen. Y a veces me he preguntado, ¿para qué es un avivamiento? Esto podría sonarles un poco extraño, que un desconocido les diga esto. Pero un día yo estaba parado en la orilla del lago Michigan. Observaba las olas, cómo iban y venían y saltaban. Eran vientos recios que soplaban y las olas chocaban y saltaban al aire y lo agitaban todo. Y entraban rodando y volvían a salir y volvían a entrar. Yo pensé, vaya, qué avivamiento. Pero ¿saben? No había más agua en ese lago que cuando estaba perfectamente normal y quieto. Eso es correcto. Tiene exactamente la misma cantidad de agua, ¿ven? Entonces me pregunto, ¿por qué está ese lago todo agitado? Es igual como cuando nosotros nos agitamos en un avivamiento. Nos revuelve. Sin embargo, ¿saben lo que eso siempre le hace al lago? Lo limpia. Eso arrastra toda la basura a la orilla. Entonces, para eso es que nosotros necesitamos tener un avivamiento, para sacar toda la incredulidad y las demás cosas de nosotros, para poder ver más claro lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que estamos esperando en esta ocasión. Es un avivamiento entre el pueblo. Ahora, mi patrocinador, el hermano Ursha, esto, hermanos, aquí, y hay probablemente algunos sentados por allá. Miren, ellos son ministros de Dios, igual que yo o que todos los otros ministros. Y él, Jesús dijo en una ocasión, el reino del cielo es semejante a un hombre que tomó una red y fue al lago. Y cuando él echó la red y la sacó, allí tenía de todas las clases. La red del evangelio atrapa de todas las clases, pues de toda clase de pescado. Vean, es probable que algunos de ellos fueran, digamos, perro de aguas. Algunos de ellos eran serpientes, algunos de ellos arañas, algunos tortugas, y así sucesivamente. Y algunos de ellos eran verdaderos peces. Por tanto, nosotros no sabemos lo que atrapamos en la red, simplemente echamos la red. Y ahora yo vengo, dos mallas alcanzarán más que una malla. Y yo vengo a poner mi red, es lo que es una malla. Así le llamamos más al norte, una malla. Y vengo a entretejer mi red con las redes de ellos, las redes de ustedes. Vamos. Arrojemos bien lejos, tan lejos como podamos.
y juntemos nuestras redes y nuestros corazones y nuestros esfuerzos y alemos para ver si hay peces que el maestro pueda usar. Y él es quien juzga eso. Nosotros no sabemos. Para nosotros todos lucen igual. Simplemente han sido atrapados en la red. Pero Dios sabe quiénes son y los conoció desde el principio. Así que nosotros simplemente pescamos con la red. No somos jueces para juzgar quién es y quién no. Simplemente estamos arrojando la red. Así que yo estoy aquí para ayudarles. Y ahora esta semana oren. Vayan al teléfono, llamen a alguien e invítenlos a la iglesia. Aquí a la armería. Solo disponemos de un tiempo corto. Nervioso. Pone a la gente nerviosa. Cuando uno casi se familiariza y la gente se calma, entonces uno tiene que ir a otro lugar. Con frecuencia yo he pensado en ocasiones, si uno de estos días no pudiera yo tener una carpa y llegar a los alrededores de una ciudad grande como esta y colocarla para poder quedarnos varias semanas y tener por la mañana reunión ministerial y conocer a todos los ministros y hablar del asunto. Y confío que el Señor bendecirá nuestros esfuerzos en esta semana. Confío que no quedará aquí ni un catre, ni una silla de ruedas o lo que sea, y ni una persona enferma con problema del corazón, tuberculosis, cáncer, que el Señor Jesús no le sane. Yo estaré orando. Yo no visito mucho, ustedes saben, por razón de este tipo de ministerio. No es que yo no quiera visitar, pero es que yo no puedo servir a Dios y luego al hombre al mismo tiempo. Yo tengo que estar a solas y orar. Y estaré haciendo eso por ustedes. Y ustedes estén haciendo la otra parte, reuniéndose y trayendo a la gente y demás. Y traigan a los enfermos y afligidos y estén orando por mí. Cada uno, oren por mí. Así es como ganamos la victoria. Párrafo 6. Ahora, solo como para poner el fundamento de lo que tratamos de hacer, nosotros, en primer lugar, no representamos a ninguna denominación. No estamos en contra de ninguna denominación, solo es que no representamos a ninguna. Nosotros nos paramos. Yo fui ordenado como bautista misionero y después renuncié a mi tarjeta de compañerismo. No al compañerismo con mis hermanos, solo para no ser representado entre ningún grupo. Yo vine entre los pentecostales, cuando comencé a orar por los enfermos y que fui comisionado para hacerlo, vine entre los pentecostales y me doy cuenta, pensé que había un solo grupo de ellos, pero me doy cuenta que allí hay tantos grupos como los hay de los bautistas distintos. Entonces yo vi que ellos estaban discutiendo y estaban discutiendo en la bautista por esto, eso y lo otro. Así es que simplemente los dejé discutir y yo traté de abrazar a cada uno y decir, todos nosotros somos hermanos, sencillamente sirvámosle al Señor. Y la poca influencia que pueda tener, yo no la pongo sobre ninguna denominación en particular, sino solo sobre Cristo. Y allí nosotros tratamos de servirle a Él de esa manera. Todos están invitados sin excepción. Todos son bienvenidos, mientras se comporten y mantengan el orden, pues no podrían ser más bienvenidos. Párrafo 7. Ahora, otra cosa es nuestro sistema de orar por los enfermos. Ahora, cada día, el hermano Border o Terry o el hermano Sotman, o Billy Paul, o normalmente es Billy Paul, ese es su trabajo. Y si él no puede venir aquí, será uno de estos otros hombres que estarán repartiendo las tarjetas de oración cada día. Ellos hacen eso. Vienen, toman las tarjetas de oración, unas 100 de ellas, las mezclan todas allí delante de ustedes, y luego le dan las tarjetas a la gente, al que quiera una. Ahora, ellos hacen eso cada día, pues por eso, cuando al principio, cuando comenzamos,
nos dimos cuenta de que había que tener tarjetas de oración. Ustedes saben, esto no es un coliseo donde unos se empujan por encima de otros. Hay que tenerlo en orden. Y entonces descubrimos a alguien tratando de vender las tarjetas de oración y garantizándole a la gente que subiría a la plataforma. Y entonces tuvimos que detener eso. Y luego puse a mi propio hijo a cargo de eso, porque yo sabía que él no vendería ni una. Luego surgió la idea de, deme a mí cierta tarjeta de oración. ¿De dónde comenzará usted a orar por ellos esta noche? Y entonces yo voy a orar. Yo quiero esa tarjeta. Bueno, para estar seguro de que ese muchacho no sepa de dónde va a empezar esa línea de oración, él mezcla esas tarjetas y las entrega. Él no sabe cuál les está entregando. Él simplemente les entrega una tarjeta de oración. Alguno podría recibir la número 1, el otro la 50 y así de esa manera. Y luego para redoblar eso, yo vengo en la noche y nadie, ni yo mismo sé de dónde empezaré a llamar esas tarjetas de oración. Yo pudiera empezar desde la 1, pudiera empezar desde la 25, pudiera empezar desde la 75 o desde la 100 y contar hacia atrás, desde la 16 y comenzar hacia adelante y luego hacia atrás. Cualquiera que ha estado en la reunión sabe que lo hacemos de esa manera, de atrás hacia adelante, de donde sea. Párrafo 9. Y así cada día. Al principio íbamos y repartíamos todas las tarjetas de oración el primer día. Entonces, si entraba gente nueva, no recibían tarjeta de oración. Estaba resuelto. No se oraba por ellos durante la reunión. Pero ahora las repartimos cada día para que quien quiera una tarjeta de oración pueda recibir una. Quizás no lleguemos a todas en una noche, pero guarde su tarjeta. Llegaremos a ella antes de irnos. Ahora, pero hay muchos, muchos sanados en audiencia, muchos más sanos que cuando están aquí en la plataforma. Es la fe suya la que obra la sanidad. No es nuestra oración. Nuestra oración ayudará, no cabe duda. Todos nosotros nos reunimos y oramos por usted. Eso ayudará. Y luego el domingo en la tarde, si el Señor lo permite, estaremos orando por todos, recogiendo sus tarjetas de oración y orando por todos. O tal vez el sábado en la noche, en alguna. Depende de cuándo quieran los hermanos que lo hagamos. 10. Y ahora queremos decir esto para que ustedes entiendan. La razón que yo aplazo esa línea de oración de ver a cada persona es porque mi principio, mi objetivo es este, que la gente reciba a Cristo como su sanador, sin que nadie les imponga las manos. Normalmente tome usted a un evangelista que viene a la ciudad, bueno, él es el todo en la iglesia. Cuando él se va, a veces la congregación mira a su pastor y dice, bueno, ¿y qué de mi pastor? Yo quiero que ustedes sepan que su pastor es un hombre piadoso y quiero que tengan respeto y sepan que ese hombre está tan ordenado para orar por los enfermos como cualquier otro está ordenado. Y nosotros queremos que ustedes, y a propósito, nuestro objetivo principalmente es que ustedes vean la presencia de Jesucristo y sepan que Él está aquí. Y entonces, mientras ustedes están en su presencia, tan solo acéptenlo como su Salvador y su Sanador. Si usted no es salvo, acéptelo como su Salvador. Si usted es salvo y no está sano, entonces acéptelo a Él como su Sanador. Entonces nadie podrá decir, el hermano fulano de tal puso las manos sobre mí. No, fue usted quien puso las manos sobre él y eso es lo principal. Miren, yo quiero que ustedes tengan eso en mente todo el tiempo. Es usted poniendo tocándolo a él. Y la Biblia dice que él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y recuerden eso. Es usted tocándolo a él.
El pastor tiene derecho a imponer las manos. Imponer, no solamente el pastor. Estas señales seguirán a los que creen, simplemente creyentes. Cualquiera que imponga manos sobre los enfermos tiene derecho a hacer eso. Es identificarse uno mismo con esa persona en oración. Igual como usted coloca las manos por fe sobre Cristo y se identifica con su sacrificio. Entonces recuerden eso ahora mientras transcurre la semana y oren sinceramente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado La identificación de Cristo en todas las edades. Este mensaje fue predicado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 9 de abril del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 11, dice: Ahora, pienso que eso casi lo cubre ahora. Luego, cada noche tratamos de salir temprano, tan temprano que no sea posible. Ahora, estamos empezando entonces a 25 minutos para las 9, según mi reloj. Y si el Señor lo permite, queremos salir cada noche a las 9 y media. O tal vez antes, para que ustedes tengan suficiente tiempo de ir a sus casas y regresar. Ahora, si no se ora por usted o no lo capta en la primera noche, mi ministerio podría parecerles un poco extraño a ustedes. Pero si es extraño, no vayan simplemente a arrojarlo a un lado. Siéntense y considérenlo. Tomen la Biblia. Miren, yo creo que Dios puede hacer cosas que Él nunca escribió aquí en la Biblia. Pero yo quiero que Él, si Él solo cumple lo que escribió aquí, yo estaré satisfecho con eso. Párrafo 12. Pues estamos viviendo en los días de toda clase de cosas extrañas, ismos que no son escriturales. Pero ustedes saben, en los días de Noé, Jesús dijo, como fue en los días de Noé. Ustedes saben, la gente tal vez construía barcos en aquellos días, ya sea que fueran construidos de Dios o no, pero no flotaron cuando llegó el tiempo para que flotaran. Así que a mí me gusta que el mensaje sea construido de Dios según las Escrituras, un mensaje escritural y a la par con ella, todo según la Escritura. Entonces eso es así, dice el Señor. Y tendrá que permanecer porque no es mi palabra que está en duda. Será su palabra que está en duda. Tráiganlo de la Escritura. Y nosotros estamos en una dispensación cambiante. Estamos cambiando ahora. Y todo cambia. Como al construir un edificio. Usted llega a la esquina. Hay que tomar esa curva. Es extraño. Todos quieren pasar de largo. Uno tendría una sola pared bien grande. Pero estamos construyendo un edificio. Y hemos llegado a las esquinas y se tiene que cambiar por esas esquinas. Como el hermano Don Prince tan bien, él lo declaró tan bien no hace mucho. En esos cambios es donde viene el problema. Donde él es difícil de hacer esa esquina, cortar esa esquina y hacerla exactamente. Ahora, antes de que leamos la palabra, párrafo 13. Cada noche el hermano Borde es el director y él también habla en la plataforma. Y el doctor Lee Baile está aquí en algún lugar. Supongo que él llegó aquí. Él se encontró conmigo en Kentucky. Conducía a 30 millas por hora, estrenando otro Ford. Y así que venía para acá y me encontré con él. Y él es el hombre de las relaciones públicas. Él estará hablando, me supongo, en algún momento de la reunión, un poco cada día. Así que, si hay preguntas o alguna cosa, pues pregúntenle al hermano Baile. Él podrá ayudarlos en estas preguntas. Muy bien. Ahora, mientras nosotros, antes de leer la palabra, yo tengo una costumbre de ponernos de pie mientras leemos la palabra de Dios. Nos ponemos de pie cuando tocamos el himno nacional y juramos lealtad. ¿Por qué no ponernos de pie cuando leemos la palabra de Dios? Párrafo 14. Esta noche voy a leer de Hebreos del capítulo 13, empezando con el versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también nosotros mismos estéis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Según vuestras costumbres, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros padres, pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar. Con nuestros rostros y corazones inclinados, me pregunto si hay algunas peticiones en esta noche que quisieran que se recordaran. ¿Levantarían sus manos a Dios diciendo con eso: oh Señor, acuérdate de mí? Gracias. Párrafo 15. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a tu trono divino en el nombre todo suficiente del Señor Jesús, que dijo: si pidiereis algo al Padre en mi nombre, será concedido. Y estamos tan agradecidos por esa promesa, sabiendo esto, que nuestra fe sale ahora abriéndose camino más allá de toda sombra de duda, sabiendo que nosotros por fe estamos hablando personalmente con el Dios Todopoderoso, pues es una promesa. Y de nuevo es dicho: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cada uno de nosotros tiene una petición, Señor, habiendo levantado nuestras manos hacia ti. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones, debajo de nuestra mano. Y te rogamos que nos respondas, Señor. No que seamos dignos de la respuesta, sino porque tú prometiste responder. Tú dijiste que lo concederías, y yo sé que lo harás, pues tú eres el gran Dios que hizo los cielos y la tierra, y el juez de todos los cielos y la tierra. ¿Y dirías algo que tú no cumplirás? Lejos de este Dios hacer algo así. Lo que falta es nuestra fe para creerlo. Y rogamos, Señor, que esta noche estimule tanto nuestra fe y la impulse a tal lugar que caminemos con ella, Señor, más allá de todo entendimiento, que no tratemos de entender, sino solo creer. Y fe es la sustancia de las cosas que esperamos y la evidencia de las cosas que no podemos ver o probar. Nosotros sencillamente lo creemos, y eso Dios hace que acontezca. Y rogamos, Padre, que los ángeles de Dios se paran en cada puerta y en cada fila de asientos, y junto a todo asiento, y traigan convicción a los pecadores de que ellos están errados y que entonces acepten al Señor Jesús. Y aquellos sin el bautismo del Espíritu, que el Espíritu Santo descienda mientras estamos hablando y mientras la presencia de Cristo es tan real, concédelo, Señor. Rogamos que no pueda, quede ni uno débil entre nosotros, que toda persona que entre por estas puertas, Señor, sea tan inspirada con fe, que sean sanos todos. Bendice a estos ministros, Señor, a estas iglesias o a través del país, que por causa de este gran esfuerzo que estas personas han hecho, somos un pueblo pequeño, pero con todo, Señor, un pueblo que es sincero y que está esforzando por mantener esa fe que una vez fue dada a los santos en medio de las tinieblas. Que venga un avivamiento a la antigua que simplemente estalle entre las iglesias por todas partes y los santos hambrientos comiencen a clamar y pecadores a nacer en el reino de Dios como santos. Concédelo, Señor. Ese es nuestro propósito. Es lo que están en nuestros corazones. Estamos tratando de hacer esto para tu honra, Señor, porque sabemos que no nos queda mucho tiempo aquí. Vemos la tierra estremeciéndose y otra vez temblando. Y en un Viernes Santo, como sucedió hace 1900 años en un Viernes Santo, y tú dijiste que habría terremotos en diferentes lugares. Nosotros vemos todas las señales apareciendo y sabemos que el tiempo está cerca. Por tanto, Señor, que
queremos trabajar mientras podamos, pues cuando la vida se termine no trabajaremos más. Y rogamos, Padre Celestial, que llevemos a cabo nuestros esfuerzos en este tiempo. Y cuando la reunión pase a la historia, que sintamos que hemos hecho lo mejor que podemos. Concédelo, Señor. Bendice a mis hermanos en todas partes. Bendice ahora a todos los que entrarán a la reunión y a los que oirán, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermano. Párrafo 18. Quiero tomar un texto en esta noche, si lo llamara un texto, una pequeña plática formal y llamado Jesús, el Cristo, mejor dicho, es identificado en todas las edades. En otras palabras, la identificación de Cristo en todas las edades. Porque Hebreos 13:8 dijo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y queremos ver cómo en tiempos pasados lo que Él fue. Ahora, nosotros no hablamos tanto acerca de Él y para eso es que estamos aquí ahora, para hablar acerca de Él. Y ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si Él fue visto y conocido en los días de ayer, entonces ¿por qué no hoy? Si Él fue visto y conocido e identificado en días pasados, entonces ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo hoy? Encontramos que esta gran promesa nadie pudo oír de Él sin ellos. Ellos querer averiguar más cerca de Él. Hay algo en cuanto a Él. Ese nombre de Jesucristo, sencillamente no hay otro nombre en ningún lugar que atraiga así a las personas. Hay algo al respecto. Párrafo 19. El hombre sabe que Él vino del más allá. Y hay una cortina tenebrosa que cuelga entre Él y el lugar donde estaba antes de venir aquí. Y sabe que debe pasar detrás de esa cortina. Y Él siempre está queriendo saber de dónde vino, lo que Él es y hacia dónde se dirige. Tenemos millones de tomos que han sido escritos, me supongo, acerca del tema. Pero hay un solo libro, y ese contiene 66 tomos que les pueden decir a ustedes de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. Y es esta Biblia. Es la palabra que les dice a ustedes de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. Tantas personas tienen tantas ideas tan diferentes acerca de Cristo. Y en especial en este día que tenemos ahora. Tenemos algunas de ellas que lo consideran a Él solo como un gran maestro. Y lo fue, pero Él fue más que un maestro. Ven, Él lo fue. Nunca hubo un hombre que hablara como Él, pero Él fue más que solo un gran maestro. Pero eso parece ser como una gran filosofía entre muchas de las iglesias hoy, considerarlo a Él como un maestro, que nunca antes enseñó como Él. Él solo es un gran historiador antiguo, muy maravilloso, o maestro, más bien, de días pasados. Su enseñanza está bien, y uno puede creer parte de ella y parte de ella no. Pero Él fue un gran filósofo. En otras palabras, ellos lo consideraron a Él algo así como Confucio, un filósofo chino de hace muchos años, cientos de años. Ahora, Él fue más que un maestro. Él es más que eso. Luego algunos de él piensan de Él solo como un buen hombre. Bueno, Él fue un buen hombre. En realidad, el único buen hombre que hemos tenido fue Él. Tenía que haber un buen hombre que muriera por nosotros los hombres malos para volvernos buenos. No por méritos nuestros, sino por lo que un buen hombre hizo, redimirnos a todos nosotros. Ven. Párrafo 20 por último. ¿Y qué insensato sería, después de tener la única manera de redención y habiendo un solo plan y luego rechazarlo? Esa sería una cosa descabellada, el rechazar la única manera, el único plan, es decir, a Dios, el plan de Dios. Hay muchos otros planes. Pero Dios tiene un plan y ese plan es por medio de Jesucristo y solo Él. No es por medio de ningún sistema educacional, ni ningún sistema denominacional, ni ninguna cosa.
es por medio de Jesucristo y solo Él. Ese es el plan eterno de Dios por medio de Él. Dios siempre hace las cosas de una sola manera. Él nunca cambia su manera de hacerlo. Ahora nos damos cuenta que algunos dicen, Él fue un profeta. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado La identificación de Cristo en todas las edades, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 9 de abril del año 1964. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con un mensaje. Vamos a iniciar un mensaje. La identificación de Cristo en todas. No me sale el título. La identificación de Cristo en todas las edades, del año 64-0409. Párrafo 20. Perdón, un ratito. Se me perdió la página. Gracias. Párrafo 21. Y él fue un profeta, pero fue más que un profeta. Él fue profeta y más. Y ellos habían tenido muchos profetas. Todos los profetas murieron en la puerta de la muerte. Pero este hombre tomó las llaves, la muerte, infierno, sepulcro, como Sansón tomó las puertas de Gaza, sacó el aguijón y la muerte misma, y su vida fue en victoria y se levantó al tercer día triunfante. Eso hace a sus creyentes más que vencedores, eso ya está conquistado. No queda más nada que hacer sino entrar caminando directamente con el canto de los victoriosos en nuestros corazones. Él es el gran triunfante y este grande fue más que un profeta. Ahora, los profetas fueron grandes hombres. Nosotros sabemos eso. La palabra del Señor vino a los profetas y viene a ellos y a ellos únicamente. Y nos damos cuenta que esa es la escritura, lo que dice. Él no era nada sin decirle primero a sus siervos, los profetas. Ellos fueron grandes hombres, pero este hombre fue más que un profeta. 22. Ahora, nos damos cuenta entonces que mucha gente piensa que él fue un organizador de iglesias, que fue un gran hombre con una gran mente y organizó iglesia, sabía cómo formarlas. Escuché a un sacerdote hablando no hace mucho, dijo, Jesucristo organizó la primera iglesia romana, él debe ser como hacerlo. Ahora, la iglesia nunca fue organizada y no comenzó en Roma. Ella comenzó en Jerusalén, el día de Pentecostés, y no en Nicea, Roma, y ella. Y Jesús nunca organizó nada. Lo único que él hizo fue llamar. Uno no se organiza para entrar en Cristo. Uno nace en el reino de Dios. 23. Yo acabo de pasar mi cumpleaños el lunes pasado. Cumplí 55 años. Y ustedes saben, la familia Branham nunca me pidió que me uniera a la familia. Yo nací un Branham y así es como nosotros somos cristianos. Sencillamente nacemos cristianos por el poder de la resurrección de Jesucristo. Y somos cristianos por nacimiento. Eso nos hace nuevas criaturas. En nuestras viejas naturalezas jamás podíamos ser cristianos. Por eso es que hoy tenemos a tantos llamándose cristianos y viviendo cualquier clase de vida. Ellos nunca experimentaron ese nuevo nacimiento, ese algo que lo cambia a uno, que le saca la vida, cómo sacarle la sangre a un hombre y que él tenga cierta clase de sangre y poner de otro tipo en él, es sacar la vida vieja del hombre e inyectando la vida de Cristo en el creyente. Y entonces él viene a ser una nueva creación, él es una nueva criatura. 24. Ahora, la única manera que alguna vez llegaremos a saber y dejar satisfecha a todas las personas. Si yo le preguntara a los pentecostales en esta noche, ¿y piensen ustedes que debe ser él? Ellos lo considerarían a él como un pentecostal.
si yo les preguntara a los hermanos unidos a lo que él debería ser, pues él fue un hermano unido. Si yo les preguntara a los metodistas, pues él fue un metodista, a los bautistas, así por el estilo, pero ahora solo hay una manera de satisfacer eso y hacerlo escrituralmente. Ahora nosotros queremos siempre en esta plataforma estar exactamente con la escritura. Si no, ustedes tienen el deber de venir a mí y corregirme. Ahora se requiere que eso esté con la escritura. Así que la única manera de saber lo que él es hoy es averiguar lo que él fue. ¿Ven? Porque él dijo que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si podemos averiguar lo que él fue, entonces tiene que ser el mismo hoy, porque él no puede cambiar. La Biblia dijo, él es el mismo, M-I-S-M-O, el mismo, ayer, hoy, por los siglos. 25. Ahora, en Primera de Juan o en San Juan, el primer capítulo lo encontramos. Aquí está lo dicho por el escritor, inspirado por el Espíritu Santo. Él escribió esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se los puedo explicar? En el principio era el eterno. Él ni siquiera era Dios. Dios, nuestra palabra Dios en inglés, es un objeto de adoración. Pero él no había nada que lo adorara. Él solamente era el eterno. En él había atributos. Cualquiera sabe lo que es un atributo. En otras palabras, en él estaban sus pensamientos, solo sus pensamientos. Ese es su atributo. Después su palabra. Y un pensamiento expresado es una palabra. En el principio era el verbo. Antes de incluso ser expresada, era un pensamiento, atributos. En este pensamiento él iba a ser Dios. Probablemente creó a los ángeles primero. Luego él fue adorado, fue Dios. Y entonces en él había atributos de ser padre y ser hijo, ser salvador. Nada estaba perdido. Algo se tenía que perder para entonces abrirle el camino de ser sanador. No había nada enfermo. Entonces él tenía, algo tenía que enfermarse para que él lo sanara. Es simplemente un despliegue de sus atributos. 26. Y ahora, recuerde, si usted alguna vez ha tenido o tendrá vida eterna, usted la tuvo con él allá, ¿lo ven? Usted lo tuvo con él, puesto que Jesús vino y Jesús fue el Redentor. Redimir algo es traerlo de vuelta de donde había caído o de donde se había ido. Redimirlo, traerlo de nuevo. Y usted, su apariencia externa, quien sea usted, cual sea su nombre, ese fue el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. Y Jesús vino no para salvar la cosa entera. Él deseaba hacerlo, pero él vino a redimir, traer de vuelta a aquellos que estaban en sus pensamientos antes del principio. Por esa razón, él fue la palabra hecha carne. ¿Lo ven? Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. La palabra, el pensamiento de Dios como él lo haría. Él se expresó a sí mismo en Jesucristo. Fue Dios materializándose. 27. Miren. Donde ustedes están ahora, ustedes tienen que morir, porque ustedes aún, es como tomar una fotografía. Usted es el negativo. Cualquier negativo tiene que ir al cuarto oscuro, pasar por ácido para revelar la foto, para dejarles ver lo que es. Nosotros estamos ahora en la imagen expresada de él. El negativo ha sido tomado y estamos en vida humana, pero tenemos que entrar en el cuarto oscuro, bajar al sepulcro, para pasar por el revelado, para volver en la imagen. Oh, vaya, jóvenes, para siempre. Toda la vejez y todos los defectos y todo será quitado. Entonces somos redimidos nuevamente los atributos de Dios. Dios llegando a ser material con Cristo en la iglesia. Así como el hombre y su esposa, correcto, Cristo y la novia. Pues eso redime trayendo de nuevo sus pensamientos. Y su pensamiento es expresado. 28. Ahora, ustedes dicen, eso tardó mucho tiempo. No para Dios. Nosotros somos finitos. Nosotros tenemos que darnos prisa. Yo estaba pensando, cuando salí de Jeffersonville, y conduciendo a 30 millas por hora, conduje hasta Birmingham en un día y un poquito de la noche. Y pensé que eso no significó mucho para mí. Pero
¿Qué si una hormiguita tratara de recorrer eso? Lo que significaría para ella, vean, ella no pudiera hacerlo en miles de vidas. Sin embargo, no significó nada para mí. No fue mucho para mí. ¿Qué tal en un avión? ¿Qué tal en un avión a propulsión? Luego un astronauta. Luego, ¿qué tal Dios? Vean, Jesús apenas fue crucificado en el tiempo de Dios. Si él tuviera tiempo, 1000 años, solo en un día con Dios. 1000 años solo es un día con Dios, por así decirlo. Ni siquiera es eso, apenas es como si fuera un día. Por tanto, esto a duras penas ha sido una semana. Si se le quisiera contar el tiempo a él completamente desde el principio de la creación, solo desarrollándolo, Dios con sus pensamientos materializándose, y eso entonces nos trae a nosotros con vida eterna. Y vida eterna, solo hay una forma de ella. Ese es Dios. Luego es Dios expresando en su iglesia, como Dios expresando en su Hijo. Él es el mismo Dios todo el tiempo. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, sencillamente creyendo de nuevo la cosa entera. Ahora, en el principio era el Verbo. 29. Ahora, si fuéramos a hablar de quién va a juzgar el mundo, pues ustedes, alguien diría. Yo oí a una persona católica que dijo, Dios va a juzgar al mundo por la Iglesia Católica. Si él lo hace, ¿por cuál Iglesia Católica? Vean, ellos tienen tantas diferentes. La ortodoxa, la griega, o la romana, o según qué. Vean, ¿por cuál Iglesia Católica juzgará él al mundo? Pues si él lo juzga por la Iglesia Católica, entonces los protestantes quedan afuera. Si él lo juzga por la Iglesia Protestante, entonces los católicos quedan fuera. Si él lo juzga por metodista, los bautistas quedan fuera. Bueno, diría usted, espérese un momento, todos ellos son, oh no, 30. Recuerde, en el principio, lo único fortificado de que Dios le dio a Adán y a Eva fue permanecer detrás de su palabra. Y no solo que Satanás no descreó, no le dijo a ella que eso no era así. Él tan solo le citó mal una pequeña parte de ella. Y si una pequeña parte causó todo este problema, enfermedad, angustia y pesares, una pequeña parte nos mantendrá fuera de eso. Dios va a juzgar el mundo, no por un cierto grupo. Él juzgará el mundo por Jesucristo. Y Cristo es la palabra. Él es la palabra. En el principio era el Verbo, o la palabra. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que él es la palabra de Dios expresada en cada edad. Eso hace a él el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. La lectura, recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La identificación de Cristo en todas las edades. Servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 9 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje La identificación de Cristo en todas las edades. Párrafo 31. Él se identificó a sí mismo en el principio con los profetas. Ahora recuerden, por medio de los profetas es que habla el Señor. Y ahora noten, Él se identificó a sí mismo en seres humanos desde el mismo principio, desde el mero comienzo del tiempo. Él siempre tiene una manera de hacer las cosas y Él nunca cambia su manera. Por esa razón es que yo puedo creer en su palabra. Si Dios alguna vez fuera llamado en la escena para obrar y la decisión que Dios tomó cuando fue llamado a la escena, Él tiene que obrar de la misma manera cada vez que Él es llamado a la escena. O Él obró mal en la primera ocasión. De otra manera, si Él fue llamado a salvar a un hombre, Él lo salvó sobre cierta base. Y si Él es llamado a salvar a otro hombre, Él tiene que hacerlo de la misma manera que lo hizo la primera vez.
¿O él hizo mal cuando lo hizo de la primera manera? Si él alguna vez fue llamado a la escena para sanar a un hombre y lo sanó en base a cierta cosa, si él llega a ser llamado de nuevo a sanar, él tiene que sanar sobre esa misma base, o él obró mal. Y él es infinito, omnipresente, omnisciente. Él es el Dios infinito, así que él no cambia. 32. Ahora, nosotros somos finitos. Nosotros podemos decir que esto es correcto hoy y mañana podemos descubrir algo diferente. Podemos mejorar. Mejoramos, construimos mejores casas que hace 100 años. Tenemos mejores automóviles que hace 20 años. Y tenemos mejor transporte y lo que usted quisiera ver. Nosotros mejoramos porque estamos aprendiendo. Pero no Dios. Porque para empezar, Él es perfecto. Por tanto, Él y su palabra es lo mismo. Así que su palabra es perfecta. Si usted no cree eso, no vaya a entrar en la línea de oración, porque esa es la única base sobre la que usted puede aceptar cualquier cosa. La fe solamente puede descansar sobre algo de lo cual está segura. Y la verdadera fe genuina reposa sobre la roca eterna de la palabra eterna de Dios. Ella no se mueve. Ella permanece allí a pesar de todo. ¿Hablar de la roca de Gibraltar? Esa es la roca de las edades sobre la cual está parada. La palabra nunca puede cambiar y la fe reposa sobre eso. Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca fallarán. Los hombres y mujeres que una vez llegaron a hacer algo fueron hombres y mujeres que creyeron que eso era la verdad. Y esa es la verdad. Él, la palabra, es la verdad. 33. Ahora nos damos cuenta que Él, en el principio, Dios asignó cierta porción de palabra para cada edad, por cada edad. Y luego, a medida que esa palabra fue la hora para que fuera revelada, no fallen en captar esto. Cuando llegó la hora para que esa palabra fuera revelada, normalmente el hombre la tenía tan enredada hasta que él se le aparecía a un profeta. Escudriñen las escrituras, ¿ven? Ahora recuerden, el Dios inmutable, él no puede cambiar sus maneras. Él tiene que hacerlo igual cada vez, sin cambiar. Permítanme darle solo un ejemplo. Cuando el hombre cayó, pecó, y Dios fue llamado, fue para arrojarle a juicio o para hacer una vía de escape para él. Ahora, Dios, en el huerto del Edén, hizo un plan para salvar al hombre, una vía, y fue por medio de la sangre derramada de un súbdito inocente. Él nunca lo ha cambiado. Nosotros hemos tratado de edificar ciudades, torres, educar, denominar, pero todo ha fallado. Dios solo se puede encontrar con el hombre bajo la sangre del inocente. Él lo hizo en el huerto del Edén y él nunca lo ha cambiado. Y Dios nunca cambia sus maneras. Él, si lo hace, entonces él es finito, como yo lo soy. Lo es usted. Nosotros decimos, bueno, yo estuve equivocado allí, pero yo estaré en lo correcto esta vez. Dios no. Él está en lo correcto desde un principio. Amén. Él no tiene que cambiar nada. Él hizo la promesa y Él es Dios. Él la respalda. 34. Como Abraham. Él estaba convencido de que Dios podía cumplir cualquier cosa que Él prometió. Así que él no consideró nada que fuera contrario a la palabra. Él continuó normalmente en contra de lo científico, de las pruebas científicas, y en contra de razonamientos, contra esperanza, en contra de todo lo que había. La palabra de Dios era primero. Abraham dijo que todo lo demás esté equivocado. Él tendría el bebé de todas maneras,
y él lo tuvo, ¿ven? Porque él lo creyó. 35. Ahora, encontramos entonces que el Dios inmutable siempre obra igual. Ahora, fíjense brevemente en la historia del tiempo. Acompáñenme ahora en los próximos minutos. Regresemos y averigüemos. En el principio, Él les habló a los profetas, y la palabra del Señor vino al profeta. Y el profeta, pudiendo predecir cosas divinas, y sucedían. Justamente de esa manera, esa era su identificación. Un profeta, vidente, significa uno que predice o que da a saber. Y también es un intérprete divino de la palabra escrita. Cualquiera sabe eso, sabiendo lo que significa un profeta. Ahora, la palabra profeta en inglés, P-R-O-F-E-T-A, significa un predicador, cualquiera predicando. Pero un vidente del Antiguo Testamento, al que se le refería como un profeta, era el que veía cosas de antemano. Él dijo, si hay entre vosotros uno que es espiritual o profeta, yo Jehová me daré a conocer a él. Y si lo que él dice se cumple, entonces oídle. Mas si no se cumple, no oigan a ese profeta. ¿Ven? Porque él está profetizando falsamente. Pero si yo lo he enviado, esa será mi identificación. Lo que él dice se cumplirá. Él nace en el mundo ordenado, preordenado por Dios para hacer eso. Pues todos los dones y llamamientos son sin arrepentimientos. Ellos son preordenados por Dios. 36. Antes que el mundo comenzara, él ya sabía todo al respecto. Él conocía toda pulga, toda mosca, y cuánto sebo produciría y cuántas veces parpadearía. Eso es infinito, ¿ven? Infinito. Eso simplemente, si no es así, entonces él no es infinito. Él lo sabía todo, y él es omnisciente, por el ser omnipresente. Por él ser omnipresente, lo hace. Al ser omnisciente, lo hace a él omnipresente. Él lo sabe todo. Lo supo desde antes que el mundo comenzara. Él sabía antes que el mundo comenzara que nosotros estaríamos aquí. Él sabía cuántas veces yo bajaría y subiría mis manos. Él sabía las palabras que yo diría. Él sabía las veces que usted parpadearía, lo que usted pensaría antes que el mundo comenzara. ¿A qué le tememos? Dios es nuestro Padre. Eso es correcto. Él es nuestro Padre. Nosotros no tenemos preocupación. La gente sencilla ha perdido su fe y confianza en Él. Y encontramos que eso va por todo tiempos. Y luego hay palabras que Dios ha hablado que se cumplirán. Y cuando todos ellos se confunden, entonces Dios nos envía profeta a la escena. Y ese profeta vindica esa palabra para esa edad, siempre. Repasen las edades de la iglesia. Lo que deberemos tener. Miren si ustedes no ven a esos hombres a través de las edades de las iglesias, como los vemos nosotros desde los apóstoles. Ahora, fíjense nuevamente en esto. Dios le habló a Noé, y él fue un profeta. Le habló acerca de lo que vendría. Él profetizó y eso aconteció. Luego vino José. José, un ejemplo perfecto. Ese fue Cristo en José. Pues ustedes notan que él fue amado por su padre, odiado por sus hermanos porque él era un vidente. Ellos lo odiaron a él sin causa. El hombre no lo podía evitar. Lo que él era, eso era. Y los otros hermanos lo odiaron. Un muy buen tipo de todas las edades. Siempre, cuando un vidente aparece en la escena,
los demás lo odian por la misma causa que odiaron a José. Él no podía evitarlo. Él podía interpretarles los sueños. Nunca estuvo errado. Él predijo cosas. Nunca se equivocó. Y sus hermanos lo odiaron a él sin causa. Y fíjense, su vida nos representó a Cristo exactamente. Aún fue vendido por casi 30 piezas de plata, sacado del pozo, y se sentó a la diestra del faraón, el gobernador del mundo en ese día. Y cada vez que él salía del palacio, ellos tocaban una trompeta y decían: "Dóblense toda rodilla porque viene José". Un tipo perfecto de Cristo en el milenio. Cuando la trompeta suene y él vendrá, y toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará a él. Fíjense, en su prisión él fue un profeta. Allí es cuando él es vendido y encarcelado por culpa de la esposa de Potifar. Luego encontramos que allí el carnicero y el panadero, los dos tuvieron un sueño y él interpretó el sueño. Y uno se perdió y el otro fue salvo. Así también Jesús en la cruz, exactamente. Uno se perdió, uno fue salvo, cuando él estuvo en su prisión, clavado a la cruz. Un ejemplo perfecto. Nos damos cuenta que cuando Moisés vino a la escena, ahora, Moisés no pudo venir en el mismo espíritu o de la misma manera, con el mismo mensaje que tuvo Noé. Esa era otra edad, para que se cumpliera otra palabra. Dios dijo: "Tu simiente peregrinará en una tierra extraña. Serán siervos por 400 años. Entonces yo los sacaré con un brazo fuerte". Pero cuando Moisés fue llamado, tuvo 40 años de estudios, luego 40 años para volverle a sacar todo eso. Luego Dios lo llamó por la luz sobrenatural, una columna de fuego allá en una zarza ardiente. Y él conoció más de Dios en 5 minutos que lo que aprendió en 40 años, porque él estuvo en su presencia. Eso es lo que yo, cuando un hombre está en la presencia de Dios, entonces él sabe algo. No, él no puede aprenderlo en libros. Usted no puede aprender a Dios por libros. La educación toma, ustedes dicen, él es un DD, PhD. Para mí, eso solo lo aparta a él tanto más de Dios. Uno no conoce a Dios por educación. Uno conoce a Dios por fe. Y uno le cree. Así es como uno conoce a Dios. Y aún, por eso pienso que nuestras reuniones en la presencia divina de Dios deberían estimular la fe a la gente, a saber que no importa lo que diga la ciencia, lo que el incrédulo diga, Cristo fue enviado a ustedes, los creyentes. Ustedes tienen derecho a disfrutar de su compañerismo y de sus bendiciones, y todo por lo cual él murió. Allí lo tienen. Párrafo 40. Ningún hombre tiene el derecho de predicar el evangelio hasta haberse arrodillado allá en esas arenas sagradas, en la presencia de esa columna de fuego, y oído la voz de Dios hablarle a él. Ustedes saben, las religiones hoy pueden descartarlo todo con explicaciones. Y esto sucedió y eso ya ha pasado. Y esto fue para otra edad. Pero un hombre que se haya encontrado con Dios cara a cara y hablado con él, no hay científico, ni diablo, ni cosa alguna que pueda venir sobre ese terreno sagrado. Él estuvo allí donde se encontró con Dios y él sabe de lo que está hablando. Y no hay necesidad que ningún otro trate de decírselo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Este glorioso mensaje, la identificación de Cristo en todas las edades. Mensaje predicado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, del día 9 de abril del año 1964.
En los párrafos 41 dice Dios hablando en las edades por sus profetas, identificándose él mismo cada vez por la edad de que venía. Ahora, luego vino Jesús de Nazaret. Él también fue un profeta. La Biblia dice que él lo sería. Deuteronomio 18:15. Moisés dijo, profeta de en medio de vosotros, como yo, levantará Jehová vuestro Dios, y a él oirá el pueblo. Ahora fíjense, en cada edad, todo Israel, todo el pueblo creyó eso, a los profetas, cuando ellos eran profetas identificados. Hebreos del primer capítulo dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días por su Hijo Jesucristo. Ven ustedes, por medio de su Hijo Jesucristo. Noten, nunca cambia su manera, es la misma, siempre la continuidad de la palabra de Dios. Amén. Dios nunca usó un sistema. Nunca usó una organización, nunca usó grupos. Él usa una sola persona. Si usted es metodista, bautista, eso está bien. Presbiteriano, pentecostal, eso es bueno. Pero Dios lidia con usted como individuo. Es usted, no su iglesia. Usted es el que es responsable, no lo que diga su iglesia. Es lo que Dios le dijo a usted. Eso tiene que estar con la palabra. Sí, Dios lidia con individuos. Él siempre lo ha hecho. Los profetas, no hay una escuela de profetas. Ellos intentaron eso una vez y fallaron. Por tanto, ellos se dieron cuenta. Acab tenía allá un grupo de ellos. Pero Dios también tenía uno llamado Miqueas, que todos los demás odiaban. Pero él tenía la verdad. Él tenía la verdad de la palabra porque su profecía era de acuerdo a la palabra. Así tiene que ser siempre. El profeta es enviado para vindicar la palabra prometida para ese día. Ahora, allí está exactamente cómo fue que ellos fallaron en ver a Jesús. Así exactamente. Miren a esos hombres, esos fariseos y saduceos, eruditos que ya no lo tenemos hoy. Ellos tenían que nacer en cierta tribu, Leví. Sus tatarabuelos eran sacerdotes por todo el trayecto. Ellos estudiaban esa palabra día y noche, día y noche. Pero cuando la palabra fue vindicada, ellos no la reconocieron. Ven, ellos tenían tradición. Jesús dijo, por vuestra tradición habéis invalidado la palabra de Dios. Ahora, él vino exactamente de la manera que el profeta dijo que él vendría. Pero vean, ellos tenían una tradición y no pudieron ver eso. 43. Este bebé nacido allá, un nacimiento ilegítimo y en un establo de vacas. ¿Cómo podría hacerlo? Y este individuo no fue a ninguna escuela. Él no tenía credenciales. Él no tenía tarjeta de compañerismo. Él no pertenecía a ninguna organización. Ellos no conocían escuela a la que él hubiera asistido. ¿Cómo podría esto ser algo? ¡Pero lo era! Ellos fallaron en verlo. Él dijo, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Les dicen, ¿quién soy yo? Ellas son mi testimonio, las escrituras. Dijo, si no me creéis, creed a las obras que yo hago. Ellas os dicen, ¿quién soy yo? Ellos dijeron, nosotros tenemos a Moisés. Nosotros creemos a Moisés. Dijo, si le creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque él escribió de mí. Ven, ellos estaban tan entenebrecidos que todavía no lo podían ver. ¿Será que eso pudiera repetirse? Ustedes saben, está profetizado que así será. Eso también fue profetizado allá. Ustedes dirán, ¿para este día? ¡Oh, sí!
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de los buenos, teniendo apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Está profetizado y toda profecía tiene que cumplirse. Me pregunto si estamos cerca de ese tiempo. Yo solo me pregunto si lo estamos. Miremos alrededor un poco y veamos qué tan cómodos estamos en Sion. Ahora, démonos cuenta. Párrafo 44. Veamos lo que fue Jesús. Cuando Él vino, Él fue la palabra. Él fue absolutamente la palabra. Y la palabra siempre es correctiva. Ella corrige el error, aunque a veces el error no lo crea. Pero la palabra corrige el error. Miren a Jesús, apenas con 12 años, un niño pequeño como este jovencito sentado aquí dormido, con los aparatos ortopédicos en sus piernas. Jesús era un muchachito como de 12 años. No hay registro de él haya asistido a la escuela. Pero ellos subieron a la fiesta de la Pascua y cuando ellos, o a la fiesta de Pentecostés, mejor dicho, y ellos subieron a la fiesta, José y María y toda la congregación de allá de la ciudad. Ellos subieron a Jerusalén. Y 3 días en la jornada, ellos suponían que él estaba con las personas y así con alguno de los parientes, pero él se les perdió. Ellos empezaron a buscar y él no estaba allí. Regresaron a Jerusalén y lo encontraron en el templo, discutiendo con los sacerdotes, discutiendo con esos hombres. Párrafo 45. Noten aquí, no para herirles a ustedes, personas católicas, pero ustedes que toman a María como diosa o una intercesora, miren aquí. Ella había dado testimonio. Obsérvenla, condenar su propio testimonio. Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Observen lo que ella hizo. Ella condenó su propio testimonio. Ella estaba llamando a José, su padre. Pero observen, apenas era un niño, un muchachito, pero la palabra siempre corrige el error. Dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? La palabra espontáneamente, ven, corrigió el error. Ella dijo, tu padre y yo, José, allí delante de esos sacerdotes a quienes ya les había dicho que ella había concebido del Espíritu Santo, y aquí ella testifica, identifica a José como su padre, condenando su propio testimonio. 46. Pero observen la palabra captar eso. Él era la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra captó eso para corregir el error. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Si José hubiera sido su padre, hubiera estado en el taller de carpintería, en su negocio. Pero el negocio de su padre era condenar esas organizaciones y demás, y él estaba allá condenándolos donde él pertenecía. ¿Qué tiempo estaba teniendo él allí, donde ellos ni siquiera podían entender cómo es que este muchacho sabía algo así? Pero él era la palabra. Nunca habló un hombre como él. Lo que él decía tenía la autoridad para hacerlo obrar. Esos profetas también, porque ellos vivieron en la hora. Él fue todos los profetas vaciados en uno. Y aún más porque él fue la plenitud de la palabra. Él fue toda la palabra. Los profetas solo eran la palabra para esa edad, pero él fue la palabra para todas las edades. Él fue Dios mismo, bajando y manifestándose un cuerpo de carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 47. Veamos cómo se identificó él. Después de salir del desierto, de ser bautizado con el Espíritu Santo, bautizado con Juan. Aquí hay otro pequeño pensamiento que podrían captar antes de pensar en eso. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que la palabra viene al profeta? Si hay un profeta en la tierra, la palabra tiene que venir a él. Miren a Juan, fue un profeta, el primero que ellos habían tenido, ¿ven? Y él fue un profeta de la palabra, y mientras él estaba parado allí profetizando, la palabra vino a él en el agua. Jesús fue la palabra, salió caminando allí al agua. Y Juan dijo,
Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes tú a mí? Y él dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Luego Juan, siendo un profeta y siendo él la palabra, sabía que él era el sacrificio. Así que el sacrificio tiene que ser lavado antes de ser presentado. Así que él bautizó a Jesús, lavando la palabra antes de ser presentada. ¿Ven ustedes? Entonces él dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dejándolo, Jesús subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y él vio al Espíritu de Dios como una paloma descendiendo sobre él. Y él se internó en el desierto, fue tentado por 40 días, luego salió. 48. Sigamos ahora su ministerio. Estamos en San Juan 1. Veamos lo que acontece y veamos lo que él fue allá. Entonces podremos darnos cuenta lo que él fue ahora, allá. Mírenlo a él ahora en las edades pasadas. Estamos en el tiempo de Jesús. Luego terminaremos. Tal vez continuemos de allí mañana en la noche. Solo nos queda unos minutos. Aquí sale él del desierto. Primeramente había un hombre llamado Andrés. Él había estado asistiendo al mensaje de Juan. Y Juan comenzó a decir, Juan sabía que él iba a ser el presentador del Mesías, porque él ya lo había dicho. Ustedes saben, su padre era un sacerdote, pero él no siguió a su padre. Su trabajo era demasiado importante para asistir a una de las escuelas teológicas, así que él se fue al desierto a los 9 años. Él sabía que tenía que identificar, tenía que ver la señal que probaría quién sería ese Mesías. Y él estaba tan seguro de eso. Él conocía su llamamiento. Estaba tan seguro de eso que, estando parado entre un grupo de personas como este, dijo, él está ahora entre ustedes. Hay uno parado entre ustedes a quien no conocen. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dijo, yo ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Y luego, de repente, Jesús salió allí y él vio esa señal. Él dijo, yo vi la señal y estoy seguro que ese era él. Y él lo bautizó. Ahora, cuando Jesús... 49. Y no cabe duda que Andrés le había contado a su hermano. Ahora, su hermano era un poco... Simón, él era uno de estos hombres duros que no te querían creer nada. Él dijo, yo recuerdo que mi padre me dijo, él dijo, hijo, un día, dijo, ¿sabes que hemos pescado y hemos confiado en Dios para que nos diera pescado para pagar nuestras deudas y conseguir algo de comer? Él dijo, muchas veces tuvimos que orar, muchas antes de que mamá muriera y de todo para que nos diera una buena pesca, para que tuviéramos alimento para el día. Y yo siempre he esperado, como lo haría cualquier buen hebreo, por el Mesías venidero, dijo, ahora me estoy envejeciendo y supongo que no lo veré. Pero yo quiero que ustedes, muchachos, sepan, un poco antes de que él aparezca en la escena, habrá toda clase de cosas falsas que se levantarán. Bien, pero yo quiero que sepan, nosotros debemos confiar en la palabra. Moisés, nuestro profeta, nos dijo que Jehová Dios levantaría un profeta. Ahora, nosotros no hemos tenido un profeta por cientos y cientos de años, pero cuando venga el Mesías, él será identificado como profeta. Ahora, ustedes lo conocerán porque él será un profeta. Párrafo 50. Y entonces este hombre estaba predicando. No hacía más que predicar. Juan, entonces él, Simón, no podía creer eso. Entonces él le dijo que este del que él hablaba había venido. Por tanto, eso lo identificaba a él como un profeta. Bien, que él, de lo que había sucedido, entonces Andrés y Simón fueron un día y lavaban sus redes. Y ellos fueron allá a ver a Jesús. Y cuando Simón llegó corriendo ante su presencia, Jesús lo miró y dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Con eso fue suficiente. Él supo en ese momento que esa era la palabra, aquella palabra hecha carne. Bien, él supo, porque Hebreos, el capítulo 4, versículo 2, que es conocido entre todos los eruditos, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, y es discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos lectores saben eso? La congregación dice amén.
Correcto, Hebreos 4, es correcto, 4:12. Ahora, cuando él vio eso, conoció que él no solo supo quién era él, también sabía de ese piadoso padre anciano suyo. Él supo en ese momento que ese era el Mesías. A él le fueron dadas las llaves del reino más adelante. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, mis amados hermanos. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 51 de este glorioso mensaje titulado La identificación de Cristo en todas las edades, servicio realizado en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el día 9 de abril del año 1964. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio de esta hora, Señor, de este tiempo tan maravilloso que tú nos has enviado a existencia, Señor. Oh, Padre amado, sabemos además que tu palabra se ha cumplido a cabalidad. Todas tus profecías, Señor, que pusiste en la boca, en la mente de aquellos profetas y lo transcribiste en la Biblia, todo se ha cumplido, Señor. Y también antes de la fundación del mundo, ya estábamos ahí, Señor. Tú como omnipotente, omnisciente y omnipresente ya sabías todo lo que iba a suceder. Y conociendo estas cosas, Señor, nos inclinamos ante tu presencia, Padre, para continuar con este glorioso compañerismo y conocer más de tu palabra, Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón que va lecturando todos los días, Señor. Y a los que escuchan también, Señor, porque tu palabra dice que bienaventurados los que oirán. Oh, Señor Dios. También tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una coma, un punto pasará de la ley. Y todo se está cumpliéndose, Padre amado. Es tan maravilloso ver las cosas sobrenaturales, Señor. Ya estamos cansados de vivir en este mundo natural. Todo lo contrario a lo que el alma necesita, Señor. A veces nuestra mente no quiere comprender lo que tu palabra es y vivir así de esa manera, oh Señor. Bendice, Señor, a cada alma, a cada corazón. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, juntamente te decimos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das todos los días de recibir y comer el alimento de águilas, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo les bendiga ricamente. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Abrónos abierto, los siete sellos revelándonos el plan del ataque del dragón, hoy igual como en los días de fe, podemos luchar y vencer. Abrónos abierto, los siete sellos revelándonos el plan del ataque del dragón, hoy igual como en los días de fe, podemos luchar y vencer. Como en el tiempo de José, el Jordán estaba desbordándose, y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose, y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no era los levitas ser el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero por donde quiera que va. Hoy
cruzaremos. Eso era la clave, no era los levitas en el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al cordero por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis 9, el infierno partió. Es la batalla Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis 9, el infierno partió. Es la batalla final Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han emitido su voz en la trompeta, el jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, botadas y manos, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete truenos han emitido su voz en la trompeta, el jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, cortada su mano, poniendo fin al Edén de Satanás. El abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Gloria al Señor. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Cayó los abiertos, los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón, por igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Cayó los abiertos, los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón, hoy igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose, y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba desbordándose, y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, ser el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al cordero por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, ser el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al cordero por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis 9, el infierno ha sido. Es la batalla final Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis 9, el infierno ha sido. Es la batalla final Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han emitido su voz, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, cortada su mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete truenos han emitido
voz de la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la tierra con alas y manos, poniendo fin al edén de Satanás, poniendo fin al edén de Satanás, poniendo fin al edén de Satanás.